Hello. Thank you.
Buenas tardes, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Joder, el aire que hace aquí, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es? Mucho viento. A ver, voy a echar un vistazo al tema volúmenes porque creo que me estoy quedando sordo. Ah, pero me estoy quedando sordo por el XP Realistic. Porque creo que este viento lo mete el XP Realistic, ¿no? XP Realistic. Airframe Wind. A ver. Sí, correcto, este viento lo mete el XP Realistic. Vamos a bajarlo un poco. Bueno, aunque si me meto en la cabina ya no se escucha. Correcto. Qué bonita la librería del lince, ¿verdad? Venga, cambiamos la música. XP Unrealistic. Por ahí. A ver, Airframe Wind. Wind Ambience. Este es el Wind Ambience. Vamos a bajar así un poco. Porque si no es una locura. Que se me escuche más a mí que al viento, ¿no? Chicos, hoy tenemos aquí novedades. Bueno, vamos a volar X-Plane 12 con... Bueno, qué leches. Vamos a empezar a... Vamos a vernos la cara, ¿no? ¿Qué paso está? Uy, lo que pasa es que la webcam aquí es como que se ha movido. Venga, vamos a ir empezando. Uy, que me dejo... Que hoy somos Team Airbus. Pues ya que somos Team Airbus, vamos a ponernos de Airbus. Buenas tardes, buenas tardes, ya voy, ya voy. Ya os presto atención. Venga, somos Team Airbus. Estarán contentos aquí los amigos de la mesita. Esto se va. Esto se queda por ahí. Hello. ¿Qué tal, la Via Lari? Vale, chicos, pues nada, estamos aquí. Buenas tardes. Un poco más tarde de lo habitual, son las 7. Pues yo normalmente cuando abro por la tarde abro lo antes que puedo. Pero bueno, hoy me he liado y he abierto un poco más tarde. Pero ya estamos aquí. La etapa de hoy no es muy larga. No me va a dar tiempo a hacer dos etapas porque me enrollo con las persianas. Es lo que hay. Y os traigo sorpresitas. Ahora os cuento, ahora os cuento. Voy a saludar de momento, ¿no? A dar cariño, como siempre. Muy buenas, Halter. Bueno, Halter estaba ya conectado desde el minuto menos 10. Captain Guerrero, que se nos ha suscrito. 16 meses. ¿Cómo pasa el tiempo, compañero? Estacas por ahí liando la parda con el Concorde, para variar. Voy a meterme ya dentro del avión y así no escuchamos tanta historia. A ver... Estamos aquí en la cabinita del avión. Está por ahí, a ver quién está por ahí también. Estoy yo. Bueno, pues buenas tardes. Está Javi también, muy buenas, compañero. Que no se ha suscrito Javi, que le ha regalado una suscripción a Cash. Nada, nada, es una locura. Yo, Cas, no sé cómo lo verás, pero no sé qué más tenemos que hacer para que te vengas a Madrid un día. No, yo no sé ya qué más podemos hacer. Sí, sí, bueno, ir a agarrarte del pescuezo y traerte, ¿no? Eso está claro. Está también... ¡Vamos! Osquillar, muchas gracias, compañero, también por la suscripción. Bueno, bueno, a ver, esperar un momento que termine de saludar, si es que no me da tiempo. Está muy flow también, está pegando tiros en el Call of Duty. Y bueno, pues nada, con música relajante, sí señor. Hemos visto la foto que nos han pasado por el Acars. Javi, que ya le hemos saludado. A ver quién más habla por aquí. Hombre, Miguel, compañero, ¿qué tal? A ver si el jueves... Bueno, lo seguimos comentando por Discord, ¿vale? Pero que si no es el jueves, pues el otro día. Y si el viernes terminas tarde de trabajar, tarde para la hora de española, me refiero, claro. O incluso podemos hacernos el vuelo, quiero decir, podemos hacerlo rollo tarde o nocturno también en aquí. O sea que a mí yo no tengo ningún problema. Mientras no tenga que madrugar al día siguiente, vamos bien.
¿Quién más hay? Venga, que saludo. Miguel, esta me ha quedado por aquí. A Halter, que ya le habíamos saludado. Moiflow también. Osquillar, muy buenas compañías. Dice: ¿se oye fatal o es cosa mía? Se oía muy mal por el tema del viento, pero bueno, ya, esto ya lo hemos regulado. Ya lo hemos regulado. Avialaria está también por ahí. Hombre, Erlor también está. ¿Qué tal, compañero? Joder, Erlor, qué pena me da lo de tu X-Touch Mini, porque una de las cosas que os traigo tiene que ver con el X-Touch Mini. Qué penita. Yo hoy vuelo con vosotros. ¡Ojo! Bueno, y yo, Sergio, me parece estupendo y fenomenal. Bienvenido. Y yo, Sergio, es que cuando no está en Madrid, está en Marbella. O sea, Sevilla ya no lo pisa. Está todo el día por ahí. A ver si nos haces un directo. A ver si nos haces un directito, querido Skirbut. Pero bueno, en este bar me invitan, dice Cass. Efectivamente, pues oye, nada, alucinante, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Ciao a tutti, nos dice Pirex. Bienvenido, compañero. Enganchado del cuello a Cass, check. Hoy no usaré más alertitas que ando acumulando puntos para. Qué desgraciado, gastarlo en Windshear y en alertas, hombre. Mi querido, si quieres enséñales el meme que hice esta mañana de Santi explicando el procedimiento de reducción de ruidos. Bueno, qué risa, por favor. Sí, lo voy a enseñar, ahora lo enseño. Lo voy a enseñar lo primero y ahora os cuento las novedades. Bueno, lo primero es que vamos a volar el 319 de Tolis, que ha recibido ayer o antes de ayer una actualización para equipararlo al 320 que han sacado también muy recientemente. Que han metido pues un montón más de cosas. Entonces, ahora si queréis le echamos un vistacillo y bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Tolis, ya sabéis, vamos, para mí personalmente uno de los desarrolladores que más actualizan sus aviones, que están ahí al quite todo el día y nada, alucinante. Hablo de add-ons de pago, ¿no? Porque luego tenemos a Mr. Cibo que nos deleita con una actualización cada 2 o 3 días, ¿no? Que esto también está muy bien. Entonces, vamos a ver, efectivamente, vamos a ver el meme que ha hecho Cass antes. Esto estaba en Twitter, ¿verdad? Creo que esto estaba en Twitter. Si busco aquí por Cas. ¿En Twitter lo has puesto? ¿Dónde lo has puesto? Es que no me acuerdo dónde estaba. Ah, sí. Aquí está, aquí está. Pues aquí es donde tenemos que meter. En el chat redact. Vale, este es Santi. Uy, o sea, se ve fatal, chicos, porque. 2500. Fijaros, aquí es donde tenéis Se ve que fatal. prestar. Perdón. Digo que se ve fatal porque, claro, es de Twitter y la verdad es que no se ve muy grande. De todas formas, voy a intentar. Ah, mira, si amplío esto así, aquí igual lo podemos ver un poco mejor. Yo creo que así lo vemos mejor. Os lo pongo. Os lo pongo. Vale, es un meme que ha hecho Cas, ¿vale? Esto es de un directo de Santi y bueno, pues para que nos riamos todos juntos un ratito. Ahora sigo saludando, chicos. Se ve bien ahí, ¿no? Bueno, se ve regular. Lo voy a poner así. Ahí, para que se vea mejor. Fijaos, fijaos. Aquí es donde tenéis que prestar atención para poder realizar el procedimiento. ¿Os acordáis que os dije que los valores se tenían que meter en la FMC? Está hablando del procedimiento de NDAP de reducción de ruidos, ¿vale? O en la MCDU. Pues aquí es donde tenemos que meter, en el Thrust Reduction y en el Thrust Acceleration. Entonces, en este momento, para realizar el procedimiento NADP2, tenemos que meter el mismo valor en el Thrust Reduction y en el Thrust Acceleration. Porque es cuando se retraen los flaps, por lo tanto aquí vamos a meter 800, ¿vale? Barra 800, que es cuando se va a acelerar para retraer los flaps. Si quisiésemos seguir el procedimiento, el 1, ¿vale? Aquí serían, por ejemplo, 800 y aquí serían 3000, ¿vale? Por lo tanto, lo que sería la parte del ascenso sería con flaps, pero como nos interesa quitar los flaps en la primera parte para minimizar el ruido en la segunda, pues. Gracias.
que lloro de la risa, chicos. Bueno, perdonad porque la verdad es que se ha oído fatal. Quiero decir que se escuchaba claro. Bueno, era la gracia del meme, ¿no? Pero bueno, nada, buenísimo, buenísimo, compañero. Fijaros, aquí es donde tenéis. A ver, ya está. En Twitter pasan cosas, entonces si no nos seguís en Twitter, seguidnos en Twitter porque pasan cosas y muy graciosas. Vale, pues dicho esto, paso a contar las cosas que decía. Vale, que probamos el 3.19, ¿vale? La nueva actualización que trae muchas, muchas mejoras y muchas cositas. Luego, tema de X-Touch Mini. Sabéis que yo tenía, y además la tengo compartido, el perfil en spad.next, ¿vale? Junto con la plantillita que está compartido en mi Drive, que lo tenéis en la información acerca del canal. Y esta es la plantilla básicamente para que os la podáis imprimir y luego colgarla y colocarla en X-Touch, ¿vale? Pues, queridos compañeros, he terminado ya de tunear la plantilla para el equipo Airbus, correcto. Team Airbus, que además es que la tengo puesta ahora, claro. Os lo voy a enseñar por aquí. Fijaos qué maravilla. Pues nada, una locura. La de Team Airbus, ¿vale? ¿Qué le hemos puesto al Team Airbus? Pues a ver. Bueno, os lo pongo por aquí. Se ve bien, ¿no? ¿Qué le hemos puesto? Pues en los rotatorios de arriba tenemos para cambiar entre pulgadas y hectopascales, para ajustar el altímetro, el modo y el rango del navigation display, velocidad, rumbo, altitud, vertical speed. Luego los botoncitos de esos propios rotatorios, que sabéis que le podéis dar al botón, tenemos para cambiar el altímetro a estándar, para pasar de altitud de 100 en 100 pies o de 1000 en 1000. Y luego pues el modo push y el modo pull, dependiendo de si hacemos pulsación corta o pulsación larga. Y luego los botoncitos de abajo con sus anunciadores, con sus lucecitas, tenemos el master warning y el master caution, tenemos el crono y el crono normal de vuelo y el crono de off blocks, tenemos el fly director y el landing system del capitán, constraints y airports. Tenemos Speed y Mach para cambiar el botoncito, el botón de Lock, el botón de Heading Track Vertical Speed FPA, tenemos el de Expedite, el Autopilot 1, el Autopilot 2, el Auto Thrust y el Approach. Pero bueno, espérate que Moiflow ha regalado una suscripción a Nokia, pero bueno, Nokia, bienvenido, no sé si has hablado por ahí. Chicos, pero que se os va, se ha ido la pinza. Claro, estáis hoy contentos por el tema del Team Airbus. Bueno, pues esta es la plantillita. Y nada, ¿cómo queda en el Stream Deck? Pues igual que la de Boeing, ¿no? Para no estar aquí moviendo cámaras y cables, que es un lío. Si queréis, lo que hago es una foto con el móvil y os la enseño, pero vamos, que es una maravilla. Es una maravilla. A ver cómo se ve. Pues regular, pero vamos, así queda, la podéis imprimir, recortar, etcétera. Todavía no la he publicado y el perfil de Spad tampoco lo he publicado, el definitivo, porque lo he configurado todo pero no he probado en un vuelo. Entonces vamos a aprovechar este vuelo para dejarlo todo probado y una vez que esté ok pues lo publico, ¿vale? Y ya lo he contado todo. Quería contaros esto, quería contaros que probamos el tal. Ah, y bueno, pues volamos en X-Plane 12 con el famoso auto orzo, que uno de nuestros compis andaluz estaba teniendo algún problema. Al final creo, por lo último que leí en Discord, que se ha vuelto una versión anterior y le funciona. La verdad es que el auto orzo alguna vez da guerra, pero vamos, a mí, ayer hice una prueba y me está funcionando bien. Pero bueno, chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Bueno, muchas gracias por esos aplausos. Presurización, fallando en el Concorde todavía. Check. Correcto. Ah, sí, claro, que está Nokia por ahí. Pues nada, bienvenido, compañero. Y bueno, bienvenidos todos. Y vamos a empezar a volar, ¿no? Que a esto hemos venido. Voy leyendo el chavo y saludando, viendo cariño y lo de siempre, ya sabéis. Pues nada, estamos en Innsbruck, chicos. Es la etapa número 21. ¿21 o 22? 21, ¿no?
del tour de pistas cortas. Ya no, es que no nos queda nada. Nos quedaban cuatro etapas, como anunciaba. Con esta ya nos quedarán tres etapas y ya lo terminamos ya de una vez y nos ponemos a hacer otras cosas, ¿vale? Bueno, que os voy a contar del archiconocido Innsbruck. De hecho, fijaos aquí en el charquito simulator, pues ha llovido. Ahora mismo no está lloviendo, pero fijaos cómo está la meteorología. Ha llovido, tenemos el suelo mojado y bueno, pues qué os voy a contar. Bueno, claro, aquí en Innsbruck, si subes para arriba, pues así ves el tema y si bajas para abajo, pues está curiosa la cosa. Y además la visibilidad es menos que hace un ratito cuando estaba. Y hace aire que da gusto. De hecho, consultado el METAR, cuando he consultado el METAR antes, había como que 20 nudos a 250 grados, 20 nudos, algo así, y me había preparado yo para la pista 26, pero ahora he visto que ha cambiado. METAR Lowy. Bueno, efectivamente, y el 319, esta actualización que la han equiparado con el 320 que lanzó Tolis, resulta que tiene ahora, bueno, yo creo que la animación de la mesita, como os gusta, yo creo que sí que venía, pero algo he leído en el tema de la actualización. Bueno, fijaos, pues la mesita, pues como no podía ser de otra manera, aquí la tenemos estupenda. Y alguna cosa más he leído. ¿Qué más novedades tenemos aquí? Pues mira, ¿sabéis lo que os digo? Tolis A319. Mira, vamos a, por ejemplo, en el Explain Store. ¡Hala! No me lo puedo creer. Ah, vale, que es que este es. Perdón, perdón. Estoy abriendo el del X-Plane 11, que ya no está disponible. Ahora solo está el de X-Plane 12, que también es compatible con el 11, ¿vale? Me había salido aquí una cosa muy rara, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos. Lo pongo por aquí. Tenemos pues nuevas texturas de la cabina, que la verdad es que se notan. O sea, las texturas que le han puesto al. Bueno, yo la 320 no lo tengo porque la verdad es que tengo el 319, el 321, el 340. Y es que volver a pasar por caja para una 320, pues ya tengo el 321. Y si me apetece la variante Neo, pues por 20, $25 creo que es. Que no la tengo tampoco la variante Neo del 21, pues lo podía coger. No he vuelto a pasar por caja porque es que me parece flipante. Vuelo el 319 y a correr. Pero efectivamente, hay nuevas texturas de la cabina. La verdad es que se nota un poquito. A ver, de Tolillo nunca he tenido quejas de las texturas. Pero vamos, que están muy bien hechas. Están estupendamente hechas. Se ve todo muy bien, muy bonito y muy accurate, ¿vale? Bueno, Pilot Models in External View, que se ven los pilotos en la vista externa. Esto, la verdad es que para mí esto me da igual. Animated Cockpit Windows, Sunshades, Tray Tables, etcétera. Efectivamente, ¿veis? Estas animaciones que antes no estaban, pues ahora ya están. De hecho, entiendo que, efectivamente, bueno, pues abrimos la ventana. Fíjate qué bien, qué bonito. Y ojo, porque ahora para cerrarla había que darle a un pingani al pinganillo este y la cerramos, ¿no? ¿No? ¿Cómo era esto? Esto para cerrarla es que tenía truco. O. A que ahora no puedo cerrar la ventana. Qué gracia. Se me queda abierta la ventana. Esto tenía truco. Pero era andándole así o cómo era. Bueno, pues volamos con la ventana abierta hoy, ¿os imagináis? De hecho, esta también la puedo abrir. No me lo puedo creer. Es que puedo abrir, se pueden abrir las dos. Nada, nada, alucinante. Pues fijaos, las dos ventanas que se pueden abrir. A ver por fuera. Pues, ah, claro, quedan abiertas. Efectivamente, quedan abiertas. Abiertas las dos ventanitas. Ahora, ¿cómo las cierro? Pues veremos a ver. Yo voy al 320 X-Plane 11 y qué belleza. Yo el 320 que tengo para X-Plane 11, tanto el 11 como el 12, es el de Fly Factor, que está muy bien también. A ver, las texturas de Fly Factor no son ninguna maravilla, pero está muy bien ese avión. Está muy bien y muy realista, es nivel estudio. Pero joder, la verdad es que me gustaría tener el 320 de Tolis, pero es que no voy a pagar 80 pavos otra vez. O sea, he pagado ya 80 pavos tres veces. Por el 340, por el 319 y por el 321. No vuelvo a pasar por caja. Bueno, ahora mientras descubrimos y averiguamos cómo cerrar las ventanitas, seguimos leyendo. Bueno, Eika Sprint Function, que se puede imprimir por la impresorita esta. Esto la verdad es que a mí tampoco me resulta tampoco muy relevante, me parece, me da igual.
Full Ground Services Suite, pues fenomenal. Rework of the Sound Suite, pues estupendo. Minor, pues la consola, el ICSS, aquí la han puesto con la apariencia esta nueva, así como en un tono más oscuro, más nocturno, pues vale, pues está muy bien. Y bueno, pues toda esta serie de mejoras que han hecho, ¿vale? No las voy a leer todas porque la verdad es que son un montón, ¿vale? Y bueno, corrección de bugs, pues también un huevo. Lo que os decía, que al final, oye, Tolise es una maravilla, ¿no? Incluso parece que aquí había un craseo en cuando se usaba el CPDLDC, pero bueno, pues lo han arreglado y todo esto. Pues check. Mesita impresora es el mod del 320 definitivo, dicen por ahí. Vale, chicos, pues entonces, a ver, tengo que cerrar la ventana, o sea, no me puedo ir con la ventana abierta, sabéis lo que os digo, ¿no? Entonces, ¿cómo cojones cierro la ventana? Ah, vale, joder, ya está, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que yo tenía entendido que, a ver, un momento, la voy a volver a abrir, que si no muevo esto no se podía cerrar, a ver. Vale, pues esta se ha cerrado bien, y a ver la otra. Vale, me tengo que acercar un poco. Aquí me ha acercado demasiado. Vale, claro, tengo que darle al pinganillo y ahora sí se cierra, ¿vale? Otra de las cosas que me gusta mucho es que los FBs son independientes. Fijaos, aquí pongo Weight and Balance y en el del copy pongo Takeoff Performance. ¿Veis? Y son independientes. Esto no suele ocurrir. Son independientes, me parece fenomenal. Esto la verdad es que no sé si es cosa de la actualización esta última que han hecho hace un par de días o ya venía. Esto la verdad es que no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea. Vale, listo, pues entonces con todo esto hecho, yo creo que vamos a ir dándole caña al tema. Baterías, external power que tenemos disponible, que se vayan encendiendo nuestras pantallitas, los tests estos que tanto nos gustan, y maravilloso todo. Vale, ¿qué decís por ahí? Eso mola para cabinas compartidas, correctísimo, sí, no, tal cual. Dicen, el PMDG también son independientes, sí, sobre todo en el PMDG, claro. El FB del PMDG, ya sabéis que no, vamos, no esperéis más, porque si llega, si tiene que llegar, ya será con Flight Simulator 2024, ¿vale? Creo yo. Por cierto, estoy viendo aquí el tema de Ibao, me voy a conectar para que luego no se me olvide el tema y nos demos un susto, porque es que además, como estamos haciendo etapa... La MTL voy a poner de 320, porque si no, lince de 319. Como podéis ver, sí hay librea, pero no hay MTL en IBAO. Entonces, para salir en IBAO bien como linces que somos, lo voy a poner así, ¿vale? Ya tenemos, estamos conectados a IBAO y tenemos el plan de vuelo. Aquí en X-Plane con el altitud no hay las movidas que pasa con el core de Flight Simulator, que es que a veces se raya. Esto está. Y el Pegasus, ¿vale? El ACARS de la compañía también lo voy a inicializar. Vamos a irnos aquí a Booking. Vamos a darle a Start Flight. Y ya nos despreocupamos del tema. Maravilloso. Entonces, antes de nada, venga, vamos a hacer una puesta en marcha un poco express, pero joder, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? De hecho, además, quiero probar, por ejemplo, cuando hacemos el APU Fire Test, fijaos, lo voy a hacer aquí. Y además lo voy a mantener aquí un buen rato. Uy. Vale, ¿veis el Master Warning del X-Touch parpadea? Porque el Master Warning de aquí también parpadea. Hemos visto las ICAM Actions. Lo voy a hacer ahora desde aquí, porque es que en X-Plane con el ratón luego si no, no te puedes mover. APU Fire Test. Ahí está el Master One, parpadea, pues aquí también. Venga, pues esto funciona, check. Vamos a ir poniendo cositas por aquí. Oxygen Crew Supply, Ground Control. Vamos a hacer el test. Bueno, para esto habría que bajar los loudspeakers, si mal no recuerdo.
Pero bueno, está simulado de aquella manera y lo tenemos bien. Y bueno, pues ¿a dónde nos vamos ahora? Pues vamos a ir alineando el tema, el temario. Adiru post nav. Ahí se van poniendo. De hecho, tengo un botoncito aquí en un FIP para los inerciales con la secuencia correcta. Es decir, el 1, el 2, hasta que no se apaga la luz de on battery, no pasamos al siguiente, ¿vale? Y ahora el 3, align on battery. Y así, así lo tengo configurado, ¿vale? En cuanto a luces, pues luces, vamos a encender navegación y estrobo en automático. Ahí está. Y armamos luces de emergencia. No smoking, se van a auto. Esto está bien. Vale. Bombas, de momento nada, porque no hemos echado el combustible, que lo vamos a echar ahora mismo. Vale, estamos con el grupo. Bien, y por esta otra parte no tenemos ninguna luz blanca. Vale, listo. Pues entonces, si os parece, vamos a repostar. Vamos a cargar el avión, lo primero. Vale, entonces, refuel the fuel, fuel request. Pues hoy llevamos 5844. Joder, si ya lo tengo puesto. Ah, claro, es que con Tolis tienes la opción de sincronizarlo con Navigraph. Perdón, con SimBrief. Entonces está sincronizado con mi plan de vuelo. Vale, fenomenal. 5800. Y no solo esto, sino que el. Ah, bueno, pero el cargo no se ha puesto. Vamos a poner 5844. Pues vamos a redondear. Vamos a poner 5900. Request refuel. Vale, y en cargo teníamos 400, es que llevamos muy poco cargo, es lo que nos ha dado load. Y luego en passengers, que los passengers creo que vienen aquí. Vale, number of passengers 104, llevamos poquitos. Load and load packs. Y la puerta. ¡Ah! Vale, se va a quedar en auto porque entiendo que al estar cargando pasajeros. Bueno, y los servicios de tierra, ¿dónde está? Porque ha venido aquí el del combustible, pero y la escalerita y todo. Entiendo que habían puesto un set, por lo que he leído en la actualización, habían puesto un set de escaleras y todo. De hecho, es que fijaos, tenemos aquí el load and load packs. Tenemos aquí el arm doors and cross check. Pues esto se lo han fumado. A ver, loading perfo. 104 están cargados, 400, lo voy a dar por si acaso. Y 5880, quick refuel, slow quick. Venga, vamos a darle a quick y ya está. No voy, ya está. Así se nos queda el tema. Vale, pues listo, venga, vamos a ir configurando cositas. Motores CCM, aire actualizado. Init. Pues hoy volamos de Lowy a Lima, India, Romeo, Quebec. Vamos a Italia. Vale, ahí tenemos la ruta. Insertamos Align IRS. Somos el Lince 2501. Nuestro cost index es de 3.0 y nuestro nivel de crucero es 3.90. Que sí, que vamos a 3.90. Como lo escucháis, bien arriba. Tenemos una ISA deviation de más 6, por lo tanto, menos 50. Ajustamos temperatura. Perfecto, la tropa se queda como está. Salida. Vale, yo me había programado en SimBrief para la 2.6, pero visto el METAR, pues no, la 2.6 ya no es viable, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo. NOAA Weather, METAR Query. Lowy, pues fijaos, es que ahora mismo tenemos el viento variable a un nudo. Entonces podríamos salir por la pista que nos dé la gana. ¿Cuál es la preferente en Lowy? No tengo ni idea. Pues nos vamos a quedar con la 2.6, así cumplimos con el plan de vuelo. Vamos a salir por la 2.6, ¿vale? Que no sé si es la preferente o es la otra, o es la 0.8. Pero bueno, en ausencia de control, pues también podemos elegir. Por cierto, voy a comprobar que esté conectado a Nibao, por aquello de que luego pasan cosas. Vale, estoy conectado. Y bueno, Capitán Guerrero ha dicho que venía, pero no le veo. Compañero, no te veo.
Vete preparando si vas a venir. Vale, pues dicho esto, vamos a ir calando, ya que tenemos aquí la información, el QNH 1018, ¿vale? Y ya de paso, pues probamos efectivamente el XTouch que he configurado aquí para colocar el QNH 1018. Bien. Antes de que se me olvide, bombas las vamos a ir encendiendo ya, porque ya tenemos cargado el combustible, y cinturones, iros colocando los cinturones, porque si no, luego tardáis la vida. Como somos en los pasajeros. Vale, pues al QNH 1018, lee 1910 aproximadamente. ¿Qué pasa con el Flight Director? Ah, nada, que está on y estamos pendientes de inerciales. Vale, pues continuamos. Entonces, habíamos dicho que salimos por la pista 26 y nuestra salida es Rattenberg 3 X-Ray. Es la que me ha dado Simbrief, si mal no recuerdo. Lo reviso por aquí. Correcto, la 3 X-Ray, ¿vale? Insertamos. Vale, Navigation Display Mode. Ahí estamos, en ruta. El rango también funciona, fenomenal. Vale, ¿y cuál es la salida? Pues Whisky India 005... 006, joder, vaya vuelta que damos aquí. Aunque bueno, claro, es que aquí Rattenberg, Innsbruck, Brno, vaya vuelta más horrible, ¿no? Igual me interesa salir por la otra pista. A ver, dejarme que vea la SID aquí. De hecho, vamos a verlo juntos. Vale, la 3 X-Ray. Es que fijaos, efectivamente, las 3 X-Ray es rumbo de pista, luego obviamente nos vamos hacia el valle para evitar todas estas montañas. Aquí viramos, volvemos a pasar por encima del campo y nos vamos a Rattenberg. Pues es que, claro, esta es esta salida. Y además, fijaos, Special Performance Aircraft Departure. Si nos fuésemos, si cogiésemos la pista 8, SID, tendríamos, perdona que me he ido, este no es el aeropuerto, Lowy. Vale, pues tendríamos que coger la Rattenberg, a ver, la 4 Hotel puede ser, no, esta es para la 26, la 3 Juliet. La Rattenberg 3 Juliet sería, pues salimos en rumbo de pista, ta 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 ta, ascenso, cruise airspace classy up to flight level 125. Pues es que esta salida es mucho mejor. Esta es mucho mejor. Así que vamos a cogerla. Para no estar aquí dando tantas vueltas. Cambiamos nuestros planes. Creo que tenéis control, ¿no? ¿Tenemos control? Pues si tenemos control, entonces vamos a mirar lo que nos han publicado. Ojo, y tanto que tenemos control. Pero bueno, ¿cuánto control hay aquí? Tenemos. Viena radar. Y Munchen Radar. Nada, nada, una maravilla. Pero ¿y a quién llamo? A Munchen, a Viena, EDDM. Yo creo que a Viena Radar, ¿no? Ah, no, Remark, online at least until... Ah, no, espera un momento. Radar, Transition Altitude. Vale. A ver... Pues entonces no vamos a planificar nada, vamos a pedir primero la autorización para ver por dónde nos sacan, claro. Estoy mirando aquí a ver si Letel. A ver, voy a radar, lo ECTR. Hay un Letter of Agreement. Not found. Para ver quién nos daría el servicio. Pero bueno, si no llamamos y preguntamos. Porque el otro es... Munchen Radar. Pero claro, Munchen Radar. English, lo voy a poner en English. Vale, Munchen Radar.
Munchenfir, EDMM, aquí está. EDMM, a ver cuál es. EDMMCTR. Approach. Fijaos lo CTR. Madre mía, la que tienen aquí liada, ¿eh? La que tienen aquí liada. Voy a llamar a Viena, voy a llamar a Viena y si me dice que no, pues llamo al otro y ya está. Porque el Munchen Radar... Ah, no, mira, fijaos. Not responsible for Lowy below flight level 165, ¿vale? EDDM no es responsable para Lowy, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver si Viena Radar nos da servicio. ¿Qué decís por ahí? Viena 100%, dice Asier. Ah, perdona, compañeros, me lo estáis chivando por ahí y yo aquí... Lo pone en la propia remar de Munchen. Sí, justo, es lo que estaba leyendo, efectivamente. Perfecto. Perdonad un segundo porque debería de estar el aire acondicionado puesto, pero me estoy asando de calor y creo que es que no está puesto. Alexa, refresca la casa. Aire acondicionado encendido a 25 grados. Vale, ahora sí. Correcto. Pues es que no estaba encendido. Ya decía yo que estaba empezando aquí a calorarme. Pues nada, ahora se refrescará un poco el tema. Vale, pues venga, vamos a llamar. 34350, ¿vale? 34350. Hemos cogido el ATIS. Bueno, fijaos, vamos a... Esto fuera. Vamos a borrarnos aquí. 34... 350. Ahí está. Dice, refresca la casa. Procedo a encender los dispositivos de extinción de incendios. No, es una rutina que cuando digo refresca la casa, enciende el aire acondicionado. Aquí en mi casa el aire acondicionado es por conductos y se pone en toda la casa, no es por habitaciones. Y entonces pone el aire en toda la casa a 25 grados e intensidad alta. De hecho, ya estoy notando el fresquito por ahí detrás, que no veas, fenomenal. Vale. Pues nada, vamos a pedir la autorización porque ya os digo, como la puesta en marcha la podemos hacer más rápido, pues lo que no quiero es prepararme para una salida y que luego no me den la otra, ¿vale? Cogemos papel y boli y llamamos. Si además aquí no hay... ¡Ay! Pero fijaos, tiene CPDLC. Tiene CPDLC. ¿Lo hacemos con CPDLC? Molaría hacerlo con CPDLC, ¿verdad? Además, no lo he probado todavía en este avión. Lo vamos a intentar. Bueno, vamos a intentar, lo vamos a hacer, coño. ¿Qué vamos a intentar? Lo vamos a hacer. Espera, a ver un momento. El CP... Bueno, claro. Ahora ponte tú a leer el manual. Igual aquí en General Settings. Joystick Actions. ¿Dónde era esto? Ah, mira. Hopi CPDLC Logon. Claro, dejadme que busque mi logon de Hopi y lo meto aquí. A ver. Lo tenía por aquí. Your ACARS logon code. Aquí lo tengo. You requested. Ta ta ta. Aquí está. Que bueno, supongo que... A ver. Voy a sacar la consola de Tolis fuera, ¿vale? Para no compartir con vosotros mi logon. Vale, paste, auto-execute ATC handover, recheck ID, check-in ID. Vale, está correcto. Vale, está correcto.
Safety settings. Hombre, bueno, espero que no tenga que reiniciar el avión, porque es que entonces si no, no lo hacemos por CPDLC. Vale, pues ya está. Ya está ahí el logon. De hecho, bueno, la verdad es que podía... no se ve, no se ve. O sea que lo podía haber hecho así. En principio está y... Lo que pasa es que, claro, el CPDLC entiendo que lo gestiono por aquí, ¿no? Bright. No, lo tengo que inicializar de alguna otra manera. A ver. Atsu. Datalink status. Vale, datalink available. Correcto. Pero tendré que meter el nombre de la estación. Config activate. Están aquí ya hablando. Config activate. Page print. A ver, un segundo. Joder, me vais a perdonar, chicos, pero es que no he usado el CPDLC en Tolis. ¿Os quedáis sordos? Pues lo bajamos enseguida al volumen. Ahí está. No lo voy a bajar al mínimo porque si no luego no me entero. Luego llamo a la torre y no escucho nada. ATC rompe tímpano, check. Perdonad, chicos. Vale. ¿Cómo inicializo esto? Departure ATUS file init. Flight plan data link. Joder, además es que fijaos, Departure ATIS. Ah, es que claro, todo esto que han implementado con la actualización, pues es que ni me lo he estudiado. Logi, Origin Logi, Forecast, ATIS, METAR. No. Vale, a ver. Voy a leer el chat porque por si hay alguien que me está ayudando. A ver si son unos desgraciados. Ah, bueno, está This is Asier diciéndome en la MCDU. Vale, sí, en la MCDU, pero y ahora. Perdón, que me he ido de la cámara. MCDU. Vale, el Datalink status, pues sí, está muy bien, available. ¿Dónde meto el nombre de la estación? Porque en config. A319, ACARS, estándar, pues sí, muy bien. Si le doy a config activate, pues no pasa nada. ¿Y dónde meto el nombre de la estación? VH3 data mode, revert auto, pues esto está muy bien. Directory, pues vale. Ah, perdonad, parezco... Vale, ahí estamos. Connection Data Link. Connection Status. Activate EC. Vale. Creo que ya lo he encontrado. Entonces, este señor... Lima, Oscar, Víctor, Víctor. Ah, pero ¿dónde lo pongo? Notification... Ah, ATC Center, aquí está. Ah, ya está, amigos. Creo que ya está. Pero entonces por aquí no me van a, por aquí no me van a salir los mensajes ni nada, ¿o sí? Bueno, no lo sé. Ahora lo miramos. Y hasta ahí llego. Estoy re feliz, dice Miguel. ¡Ojo! Y un saludito a Eric, que estaba saludando por ahí también. Vale, chicos, a ver, estoy con el CPDLC por primera vez en este avión. Entonces, si le doy a Notify... me dice notification failed. ATC flight number, ATC center, hemos puesto Lima, Oscar, Víctor, Víctor. Y da notification failed. Connection status. Pues es que no me aparece conectado. A ver si es que tengo que... Reports, message record, connection... Disconnect, all ATC disconnect. Vale, es que no estoy conectado a la ATC. Where can we, vertical require, reports. Set on. Auto position report, nada.
Message record. Jo, qué rabia, ¿eh? No hay más ayuda por parte vuestra, ¿no? Vale, dadme un segundo. Porque en la carpetita del avión, y si no, llamamos por radio, ¿eh? Pero joder, la verdad es que me hacía ilusión probar el CPDLC aquí. En la carpetita del avión, aquí hay Tolis, vamos, en sus aviones hay documentación para aburrir. Entonces, nos vamos a Manuals, Aircraft Manual. Y vamos a ver aquí CPDLC. Joder, CPDLC. ¿En serio? A ver, voy a buscar por Hopi. ¿En serio que no te, en el manual no, no viene? Ah, joder. Es que claro, si esto lo han metido con esta actualización, no, el manual no está actualizado. A ver, Simulation Manual. CPDLC. Ah, aquí viene. Uso y... Venga, dejadme que lo lea un segundito. Bueno, de hecho, si queréis, lo podemos leer juntos. Has it use. Data link control display. Lo que tiene de botón center panel. Combination with the functionality. Vale. Perfecto. If you want to use it in the fly, you can enter your Hopi logon. Bla bla bla. Navigation data. Os lo comparto. Para que lo veáis conmigo, ¿vale? Dice, si quieres usar el CPDLC en el vuelo, entras al Hopi, vale, esto ya lo hemos metido. You can paste the code. The recheck ID button is useful. If for some reason the ATC notification window says notification not available. Despite all requirements, system be met. From to and flight number field, as well as valid Hopi logon code ready in say. The option of the CPU handovers allows you to... Vale, estupendo. Vale, CPDLD usage. Esto es lo que me interesa. Vale, entonces... it's only useful if you fly online in a network, vale. If you don't fly, vale. Requirements. In order to use, you need to have entered your... Esto lo hemos hecho. At least one of the three RMPs needs to be on. La radio 3 necesita irse a data. Vale. Y esto es, esta está, ¿no? O sea, la radio 3, que es la que está aquí arriba del todo, está en data. Correcto. De hecho, vamos a reiniciarlo ahí por si acaso. Ah, Company Data Link Standby. Vale, Data. Esto está. Vale, on the RMP and in the MCDU, on the MCDU at Sucom Voice Directory page. Vale, pues esto lo vamos a comprobar ahora mismo. Vale, MCDU. Mike, Atsu. Com. Perfecto. VHF3 Voice Directory. Ahí está. Page. No asterisk visible here. Perfecto. No hay un asterisco ahí. Direct Red Bull. 246 Mike. Vale. The Atsu itself must be powered on and not failed. Not set to fail in the ESFS. Request a new flight level to descend. Inicialización. The first connection to ATC has to be generated manually. This is done via the notification page in the MCDU at the communication space. There are two ways to access the communication space. Via the ATC.com, if the MCDU is engaged on one of the two FMGCs. Vale, pues a ver, vamos a darle a ATC.com. Perfecto. Aquí está. Ahora, vale, vía esto. Entonces, to initiate data link connection with the first ATC station, you need to send a notification. Notification page is accessed from the ATC via the connection prompt and the notification prompt. Vale, pues connection, notification. 2500. Muchas gracias por ese follow, Black Peter. Vale, connection, notification, prompt, correcto. For the sake of this manual, we'll assume a fictitious ATS center with ID, bla bla bla. Vale, entonces,
Para poder enviar una notificación, the flight number and from to on the unique page must have been set, otherwise you will see notification unavailable. Vale. Pues tenemos plan, tenemos plan de vuelo y tenemos número de vuelo. Entonces. Unicom, wanted to the flight for the Unic 4369. Metemos el nombre de la estación. Vale, when the notification is displayed, you can send the notification to the ATC station by placing the station ID in the ATC center field. Ah. Vale, ATC center field. Descent flat level 170, 2046 Mike. Station notified. Vale, pues creo que lo estoy haciendo bien, pero por algún motivo. O sea, sí, yo lo estoy haciendo bien, pero por algún motivo. Pues no está funcionando, así que creo que al final me gozo en un pozo, qué pena. Format error. Hay alguien más que tenga CPLC solo por probar, ¿eh? Vale, entendido el manual. Vamos a ver si el de Munchen tiene CPDLC. O a lo mejor es que el hombre ha puesto en el ATIS que tiene CPDLC, pero se lo ha olvidado activarlo, que eso también podría ser. Fijaos, Munchen tiene EDMM. Me voy a intentar conectar a Munchen. EDMM, notify. Ah, no, espera. Lo meto ahí, notify. Pues ha fallado. Nada, pues no sé, chicos. Lo exploraré más adelante, ¿vale? Lo exploraré más adelante para... Para el futuro. Voy a leer, por si acaso me habéis dicho ahí algún truco. It's very easy, my friend. ¿Qué tal, Faikan, compañero? ¿Cómo estás? Reentrada en la troposfera, check. Ah, que está Cas por ahí dando vueltas con el Concorde. Vale, pues entonces llamamos. Vale, pues... Tenemos en Lowy. Pero no iba a volar conmigo Captain Guerrero, que no lo veo por ahí conectado. Skype 602, contact Nick 123, decimal 905. Thank you. Have a nice day. Vale. Vamos, bueno, pues venga, vamos a llamar. Vamos a esperar un poquito a que se libere la frecuencia y le llamamos. When radar, good evening, this is Linse 2501 at Innsbruck. We are ready to copy IFR clearance to Lima, India, Romeo, Quebec. Linse 2501, Wien radar, good evening, you are clear to destination. Rattenberg 3 Juliet, Romeo Tango Tango 3 Juliet, climb to level 150, squawk 1000. We're close to destination via Rattenberg 3 Juliet, initial climb flight level 150 and squawking 1000, Linse 2501, thank you. Vale. Pues la 3 Juliet, por lo tanto nos vamos a tener que ir efectivamente a la pista 08. Venga, pues Lowy, por cierto, squawk 1000, pues vamos a dejarlo ya puesto para que luego no se me olvide. El Squawk 1000 es el más sencillo. Van a estar aquí asignando Departure 08 Rattenberg 3 Juliet. Insertamos. Vale. Que de hecho es la mejor para no dar el voltio alucinante este. Esto está. Vamos a poner la llegada que tenemos programada. ¿Cuál es el metal ahora mismo en nuestro destino? 200 a 12 nudos. Joder, no veas. Pues entonces, claro, aquí 200 a 12. Pues pista 2-3, ¿no? Runway 2-3. A ver qué aproximaciones tenemos. Bueno, el plan de vuelo, ¿qué pista me había dado para la llegada? Me había dado la 0-5. Pero claro, con este viento, con 200 grados, la 0-5, como que no. La 05 como que no. Por lo tanto, vamos a ver juntos. Bueno, lo que voy a hacer aquí es cambiar a la pista 2-3, añadir a la ruta. Vale.
La llegada Big 2-3 Papa y la approach que tenemos para la pista 2-3 es... ¿Ninguna? Ah, no, porque tenemos... Perdonadme, tenemos que cambiar también la... Tenemos que cambiar la llegada, claro. Para la pista 2-3 tenemos la 3 Papa, la 1 Whisky, la 3 Quebec. A ver, teniendo en cuenta que venimos del norte, tengo la 3 Quebec, la 3 Papa y la 1 Whisky, ¿vale? La 3 Quebec. Pero a ver un momento. Analicemos, porque fijaos el pedazo de montañita que tengo aquí. A lo mejor vamos a tener que hacer un circling. A lo mejor es probable que tengamos que hacer circling, ¿no? Por aquí, por la derecha. Ahora lo analizamos. Porque la... A ver, la 1 Whisky. Vale, la 3 Quebec es by ATC, la 3 es... Vale, y la Big 2-3 Quebec es para por ATC, pues por tanto nada. Vamos con la 3 Papa, a ver... Joder, igual by ATC. Y la 1 Whisky... Vale, la 1 Whisky es la que podemos... Vale, pues Big 2-1 Whisky... Aquí al campo. Vale, pues va a ser la que vamos a elegir. La 1 Whisky. Pista 2-3. Y ahora sí, aproximaciones. ¡Ja! Pues está claro. Creo que vamos a tener que hacer un circling to land. Pues vamos a prepararnos para el circling. Lo bueno. Aquí. Approach. Fijaos. Todas las aproximaciones son la pista 05, instrumentales, por lo tanto vamos a tener que hacer circling, ¿vale? Entonces, si hacemos la aproximación ILS, por la llegada que hemos seleccionado, ¿vale? La Victo 1 Whisky, ¿vale? Aquí, en nuestro IAF, que sería Peretola, haríamos alejamiento, acercamiento, aproximación ILS, y luego haríamos circling to land, entiendo. Porque no tengo aquí la información del circling to land. Yankee RNP. O sea, tengo que poder hacer circling por aquí, rompiendo por aquí y entrando por aquí. Pero no tengo información de circling to land, pero tampoco tengo circling to land prohibido. Pues estamos en un dilema. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? A ver, y voy a leer un poco, porque es que os tengo abandonados. A ver qué hacéis por aquí. Estáis aquí metiéndoos con Alexa. Oye, estáis súper tranquilitos, ¿eh? Estáis muy tranquilos en el chat. Porque ha dicho este hombre lo de la troposfera. Dice Couso: hola, ¿podrías dar tu punto de vista entre Flight Simulator y X-Plane 12 si no es molestia? No es molestia, compañero, por supuesto, ahora lo comento, claro que sí. ¿No hay circling en Florencia? Pues es que no lo veo en las cartas. No lo veo en las cartas y me mosquea un poco. A ver, circling approach to Florencia. Circling runway 2-3. Es que claro, entrar por la pista 5 con ese viento a 12 nudos, pues como que... Hombre, lo podemos asumir, pues lo podríamos asumir, pero... Aquí lo suyo sería hacer un circling, pero es que no veo procedimiento de circling. De hecho,
perdonad el mareo de pantallas, pero si busco, bueno, si busco nada, es que no hay circling por ninguna parte, no lo veo. Y es que lo que me mosquea es que efectivamente, o sea, es que justo al otro lado del campo, en la pista contraria, es que ahí hay un montículo que no veas. De hecho, fijaos, o sea, es que la MSA para entrar por la otra pista son 7800. ¿Y esto qué elevación tiene? 142. No sé, me parece extraño. Bearcat Pilot, muy buenas, compañero. Nos dice: en Ibao, Italia, solo he podido encontrar que el circling es para single engine y en visual. Pues nada, vamos a hacer la aproximación a la pista 5. Es que si no, no. Asumiremos estos 12 nudos de viento en cola y ya está. Los asumimos. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no me quiero... Bueno, de todas formas, ahora cuando lleguemos al campo... A ver, lo que tampoco quiero hacer... Hacerlo podemos hacer el circling, ¿vale? Pero me gustaría hacer algo que esté procedimentado, ¿vale? Entonces, bueno, en principio vamos a configurarnos para la aproximación que tenemos y luego valoramos, ¿vale? Pues venga, a la pista... Vale. Vamos a volver a configurar esto, perdonad, flights, cancel, volvemos a meter la otra pista, añadir a la ruta y las llegadas para la pista 05, si era lo mismo, tenemos la 1 whisky, que la 1 whisky hemos dicho que era justo aquí al bord, esto es nuestro IAF, alejamiento y acercamiento. Venga, vamos a hacer esta, además así pasamos por encima del campo y echamos un vistazo a cómo está el terreno, ¿vale? La 1 whisky, añadir a la ruta y aproximación, pues sí, el S Zulu a la 05. Vale. Aquí está. Venga, listo. No le damos más vueltas, que además es que se me está haciendo súper tarde, ¿vale? Arrival. ILS Zulu, runway 05, approach, vías. Papa Romeo Tango, la 1. Aquí está. Y vamos a echar un vistacito a cómo ha quedado la ruta. Vale, bueno, la salida aquí la tenemos desde Lowy, volamos a Rattenberg. De Rattenberg me ha pintado ahí algo tremendamente horrible. Luego lo manejaremos. A ver un momento. Vale, salimos. Vale, es que tengo ahí una discontinuidad. Fuera, discontinuidad. Por eso nos había pintado algo así un poco tan horrible. En Rattenberg me dice... Estoy viendo la carta, ¿vale? Estoy viendo la carta. Añadir a la ruta. Ok. 3 Juliet, añadir. Vale, es que en Rattenberg no podemos hacer este viraje así tan tremendo. O sea, tan cerrado. Tenemos que incorporarnos a la espera. Max speed is 0.490. ¿Vale? Y en Rattenberg la espera. Indicated airspeed is 0.480. Vamos a hacer este viraje tan brusco. La espera en Rattenberg es inbound. Vale, hold inbound 225 a derechas. Entonces, posterior Rattenberg. Volamos a
Cuando nos hayamos incorporado a la esfera, volamos a Delta 136 Alpha. Y ya continuamos a el siguiente punto. Vale, ahora sí, esto ya sí cuadra, que cuadra. München, wahrscheinlich, ne? 123905, 2046, Mike, danke, ciao. Chloe, 3798, contact München Radar, 123905, perdón un segundo, porque es que esto me está pintando unas cosas muy extrañas. Vale, salimos por aquí, subimos. Rattenberg, hold. Este Rattenberg fuera. Good evening, Austrian 116. Pero es que... passing flight level 187 for flight level 190. Bueno, esto lo vamos a manejar ahora en la salida, porque si no, esto es un lío que te cagas. Y además, Tolis, o sea, el avión me lo está pintando de una forma muy rara. A lo mejor ahora, cuando subamos al aire, recalcula la ruta. Y si no, pues lo manejamos, ¿vale? INE Bravo, venga, que es que se me está... Vamos, que son las 8 ya, se me está yendo el tiempo un montón. Performance, pues INE Bravo, tenemos un 51.6 toneladas sobre 28.6... Y de block llevamos 5.9. Vale, ahí estamos. Vamos a pedir el viento. Un request. Y performance. Vamos a calcular. Reset. Ojo, le estoy dando a reset. Y el viento que me está metiendo aquí es el que le está dando la gana, ¿no? Vale, tenemos 320 a 3 nudos. Pues 320 a 3 nudos. Intersección nada. Temperatura 19. Altímetro 1018. Runway condition está un poquito wet. Anti-ice off. Vale, nuestro takeoff weight 57.5. ...57.3 va a ser nuestro takeoff weight, quitándole el rodaje. Vale. 2.9, este es correcto. Flex, configuración automática, y los packs se van a ir en automático. Compute. Vale, OnePlus F. Rotamos a 130. Correcto. La pista yo no sé si sigue mojada. Bueno, sí, sigue mojada, ¿eh? Miradla. Sigue mojada la pista. Sigue mojada. Listo. Pues entonces. Flex 64, 116, 130, 133. De V2, ¿verdad? Hemos dicho. Sí, up 04, flex 64. One up 04. Vale, listo. Aquí flight plan. Estamos. Y vamos a ir encendiendo APU. Joder, qué tarde. Se me acaba de hacer. Listo. APU start. Ahí estamos. Con APU arrancada apagaremos el grupo y nada, continuamos. ¿Qué hora se me ha puesto en el simulador? Porque es que lo que no quiero, chicos, es llegar de noche. 18:30, yo creo que bien, no llegamos de noche. Vamos bien, vamos bien. Os juro que me está viendo aterrizar el Concorde, el tipo que me hizo la MTL. ¿En serio? Aquí se nos pasa el tiempo y no precisamente volando. Cuidado que hay terreno elevado al lado del campo en dirección a una de las pistas. Sí, sí, no, asumiremos, como dice Bearcat Pilot, asumiremos el viento en cola y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, si fuesen 20 nudos, pues ya me lo pienso, pero siendo 12, vamos ligeritos, yo creo que bien. Vale, y nada, pediremos, bueno, la APU está arrancando, ya no queda nada, 80 y 93 de... Ahí está, APU is available, vamos a dar bleed.
Vamos a quitar el grupo. Desconectamos el grupo. Los chocks también se van fuera. Vale. Y estamos ready for push and start. Pista 08. A ver, el meta fuera de aquí ya. Pista 08, por lo tanto, será facing true north. Será facing west. Para ir por alfa y hacer backtrack, porque intersección alfa no asumimos ni de coña con la pista mojada. Pues facing west. De todas formas, vamos a pedir el pushback request. Vamos a decir conectar primero. Toby's driving. Vale, y mientras va llegando el pushback, MCP, altitud inicial nos dijo nivel 150. 150. Set and checked. Si there's no smoking, parking brake, company message. Ojo, tengo un company message. A ver qué me dice la compañía. ATC.com, message record. Joder. Atsu, OC menu. Receive messages. Ah, vale, bueno. Que es que he pedido antes el varios ATIS, ¿no? Vale, Innsbruck. Vale. Bueno, estas son cosas que han implementado en la actualización. Okay. Está muy bien. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Set vale. Parking brake. Set parking brake. Park brake is set. 1018. Constraints. Vamos a probar que funcione. Funciona, pero no se ilumina. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, este es uno de los errores del perfil. Que por eso no lo he publicado todavía, chicos, para publicaros el perfil lo mejor posible. ¿Esto por qué puede ser? 0, 1, 2, 3, creo que ya sé lo que va a ser, 0, 1, 2, 3, entonces mientras se conecta el pushback lo arreglo. 0, 1, 2, 3, entro en el X-Touch Mini, es la 11, vale. Mm-mm. 0, 1, 2, 3 igual a 1. Igual a 0. Ah, pues ¿por qué no se ilumina? ¿Por qué no se ilumina? Dejarme que mire el valor. Vale, se está elevando el avión. Vale, está igual a 1. Ahora mismo el valor es 1, por lo tanto tendría que estar illuminated. Note 3. Note on. Y no está iluminado. Vamos a ver el flight director. Igual a 1. Nota 2. 1, 0. Ahora, se había quedado tonto. Ya está iluminado el constraint. Correcto. Pues arreglado. Lince 2501 at Innsbruck, we are ready for push and start. Lince 2501 push and start approved, QNH 107. Approved, push and start, QNH 1017. Lince 2501, thank you. Vale, pues ha cambiado el QNH. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que estoy fuera del avión y no veía, no se refrescaban las pantallas. 1017. Aprobado. Pues nada, vamos a darle caña. Empezar el retroceso. Please show me. Vale, pues release parking brake. Antes de liberar el parking brake, perdonad, porque al final entre unas cosas y otras. Vale, la copy preparation, gear pins and covers removed, fuel quantity 5840 kilograms, seatbelts on, ADIRs están en
NAV and barrel reference unit set 1017 cross checked. Before start checklist, parking brake is set. Takeoff speeds and thrust 116, 130, 133, flex 64, windows are closed, and beacon, la encendemos enseguida, is on. Before start checklist complete, y ahora sí, park brake release, copy to ground, are we clear to start number 2, clear to start number 2, starting number 2, ignition start, engine master starting number 2, and 1, abierto a presión, tenemos todo, y arrancando el 2. Este es el que está arrancando. Vale, pues monitorizando. Ahí suena el click. Engine 2 available. A ver, que minimizo esto, que si no, no puedo leer el chat. Si lo llego a saber, me da tiempo de abrir el simu. Si ya deberías conocerle. Bueno, tenía pensado salir antes, os lo juro. Bueno, ya lo sabéis. Vale, engine 2 is stable. Starting engine number 1. Ahí vamos. Hello. Hombre, Manuel Valpo está por ahí también, compañero. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Operation complete. Please set parking brake. Park brake set. Is connecting tow. Stand by. Vale. Vamos a decir, además, ya que tenemos good engine start. Anunciado queda. Y monitorizando el 1. Ahora es este. Joder, es que cada vez que veo la librea del INCE, que me corro vivo. Desconectar y señales manuales. Ahí está. Ahí se va Manolito. Hasta luego, Manolito. Y estamos de vuelta. Venga. Engine 1 is available and stable. Thank you very much. And we had a good engine start, obviamente, porque si no ya se han ido. Ahora veremos ahí que nos hace la señal, a ver si nos la hace. Y mientras tanto, bueno, la señal la va a hacer ahora. Vamos a ir haciendo cositas. Engine start switch. Armamos spoilers, flash for takeoff, flash 1, APU bleed and APU master se van. Checked y vamos a trimar. Tenemos up 04, por lo tanto. 1, 2, 3 and 4, up 04, set, flight control check, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rather right, rather left, neutral, flight controls. Vale, pues SIGAM status. Hey, ay, que se me ha bloqueado. Ah, se me ha bloqueado la cámara. Nada, nada. Hoy os daba tiempo a... Se me ha bloqueado la puñetera cámara. Ahí. Hoy os daba tiempo a... A todo. ICAM status. Ahí está. Venga, pues rápido. After task checklist. Anti-ice. Off. Not required. ICAM status checked. Pit stream 0.4 units set. Thank you.
Vale, tengo que hacer aquí un clear. Ahí estamos. Rudder stream neutral. Y por si acaso, pinchamos el botón de reset. After start checklist complete. Lince 2501 at Innsbruck, we are ready to taxi. Lince 2501, taxi 08 via Alpha. Taxi 08 via Alpha, Lince 2501. Vale, pues estamos autorizados para taxi. Taxi runway turn off y nos vamos. Release parking brake. Por fin. Hola. Hola. Vamos avanzando. Vale, vamos taxeando. Y... ¿qué hora hemos dicho que tenemos en el simulador? 17:43. Verás tú, a ver a qué hora llegamos. Pero como no quiero llegar de noche, por si acaso, vamos a atrasar un pelín. Ahí está. Venga. Ahí nos quedamos. Y nada, vamos haciendo los flows del rodaje. Autobrake max. Takeoff config. Takeoff config is normal. Vamos a encender ya el radar meteorológico. El predictive wishing system. Ahí también, que se vaya. Y cabin check. Listo. Nada, pues rodamos hasta Alfa y aquí en Alfa haremos nuestro backtrack y para arriba. Clear for takeoff, runway 08. We're gonna need to do that little backtrack, the runway 08. Bueno, nos han autorizado a despegar. Le hemos avisado que vamos a hacer el backtrack. Y estamos listos. Por lo tanto, como estamos aproximándonos ya al punto de espera, si queréis, lineup checklist. Ah, que se va Unicom. Switching to Unicom, Lince 2501. Thank you very much for your help. Goodbye. 116 Vale. Pues nada, ha durado poquito el control. Lineup checklist. Takeoff runway. Bueno, perdonad, taxi checklist. Perdón. Flight controls are checked, flap setting 1+F. 1+F. And 1+F. Checked. Radar and predictive wishing system is on. Engine mode selector is normal. ICAM memo takeoff no blue. Lineup checklist. Takeoff runway 08. Confirmed. Configuration 1+F. TCAS. Holding for TCAS. Vale, entrando en pista. Vamos a dar luces de landing. Ahora sí. TARA and PAX 1 and 2 are auto. Lineup checklist complete. And we're clear for takeoff. So, takeoff light. Entramos, hacemos el backtrack y nos vamos. Y mientras hacemos el pequeño backtrack, os leo. Hora estimada de salida 16:30. Hora real de salida 18:30. Qué bonito es ver a Jorge. Más malos que el hambre. Hombre, Buenba, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido. Por más meses, más Pío y más Foster Hollywood, micro J3D2, micro J3D2, micro J3D2. Sí, tío, efectivamente, más meses, pero sobre todo más Fío y más Foster Hollywood, efectivamente. Somos unos desgraciados. El otro día en la Fío, que estuvimos ahí con Buenba, con Santi y varios amiguetes, pues acabamos comiendo en el Foster Hollywood. Con Javi, está bien, con Illo Sergio, porque... si es que no tenemos remedio, no tenemos ningún tipo de remedio. Venga, que hacemos ya este pequeño backtrack y nos vamos ya de una puñetera vez. Que no tengo yo ganas ni nada de irme al aire. Venga, vámonos por aquí, por nuestra izquierda. Ojo 13 nudos 12 para no hacer los virajes aquí muy bruscos.
Sabe, estoy viendo, no sé si lo estáis, está pasando en el directo. El directo lo veo como muy bugueado, ¿eh? ¿El directo se ve bien? Hostia, el directo lo veo super freeze, ¿eh? Bueno, confirmarme que el directo se vea bien y no se vea trompicones, porque lo estoy viendo yo trompicones. El simulador no, pero el directo sí. Estoy preocupado. Yo lo veo a saltos. A saltos. Lagueado. Claro, pues es que esto no es normal. A ver, dame un segundo. ¿Qué pasa? Ah, pero es que a mí también se me ve lagueado. Fíjate, no es solo el simulador, es el directo en general. Y yo aquí bailando, ¿sabes? De repente. ¡Hostia! ¿Qué pasa? A ver, dejadme un segundo. No hay pérdida de frames. Esto está bien. Uso de la CPU 5%. Pues... ¿qué pasa? Ahora, ahora mejor, ¿no? Ahora sí. Hola. Vale, ahora sí. Ahora mejor. No sé qué. No he tocado nada, os lo juro. Bueno, me he metido a la ventana de rendimiento y me pone 0 fotogramas perdidos, 6% hora de CPU. La tasa de bits son 6100 y pico. Y he sido a abrir y cerrar esta ventana y parece que ya ha vuelto, ¿no? Venga, ya está. Pues nada, ahora sí. Line up and take off. Voy a terminar de alinearme. Sí, sí, ahora ya lo veo bien ahí en la ventana del stream. Es que muy súper incómodo, ¿eh? Si no. Vale, chicos, pues nos vamos. Venga, push en el stick, take off. Bueno, 50% stabilized. Manual flex 64 SRS. Auto thrust. Checked. P1. Rotate. Positive right gear up. Qué bonita la salida de Innsbruck, ¿eh? De hecho, voy a conectar rápido el piloto automático. Esta salida tampoco tiene mucho misterio, es por aquí por el valle, pero para que disfrutemos un poco de las vistas, ¿vale? No sé de reduction que tengo. Ah, 3380. Pues me queda un poco todavía. Fijaos la salida, ¿eh? ¿Perdona? ¿Hola? Lever climb, thrust climb. Climb. Nav. ¿Qué ha pasado? Autopilot 1. Vale, tengo autothrust, tengo autopilot iluminado, tengo constraint, tengo flight director, eso funciona. Acordaos que quería probar el perfil de Steam Deck y quiero disfrutar de las vistas, pero... ¡qué desgraciado! ¡Claro! ¡Soy más malo que el hambre! Mira, iros a tomar por saco, ¡qué desgraciado! Y yo aquí queriendo disfrutar de las vistas en salida. Bueno, chicos, es que esto es espectacular, fijaos qué bien se ve. Vamos a hacer aquí una de... salida de Lowy, de Innsbruck. Nada, una locura, ¿eh? Una maravilla. Yo sigo viendo el directo un poco a trompicones, ¿eh? Soy más malo que el hombre. Speed check, flaps up. Y voy con los flows, desarmo spoilers. Luces. He tardado en ser consciente de que había una alertita de stall. Qué malos, pero es, creo que es la primera vez que me la canjeáis. Pues me he cagado vivo. Lo que pasa que no veía que el avión estaba entrando en pérdida realmente. Sí que es cierto que íbamos a muy baja velocidad, pero perfectamente. Qué desgraciado, soy más malo que el hambre. Bueno, chavales, es que yo quería disfrutar de estas vistas. O sea, fijaos qué maravilla. Bueno, de hecho es que no me tengo que ir ni para atrás. Lo vemos desde aquí. Bueno, la gracia de Lowy, que tiene gracia para llegar, pero para salir también. Para salir también tiene su gracia.
Y bueno, claro, pues el lince este maravilloso, pues me contarás. Es que fijaos por dónde pasamos de las montañas. Bueno, a ver, aquí en Lowy lo mejor es la llegada, ¿eh? La verdad es que lo más bonito es la llegada. Y bueno, ya sabéis, con el auto orzo, pues esto es también una maravilla. O sea, fijaos, aquí está. Fijaos qué gozada. No, el directo va mal. Mirad. Va mal. No sé qué cojones le pasa. Bueno, de hecho, no sé si os acordáis, hace tiempo en un directo tuvimos muchos problemas de pérdida de frames, etcétera, porque hubo una caída de Streamlabs OBS. Yo no uso OBS, yo uso Streamlabs OBS. Y dije en su día, me cabré, solo me ha pasado un par de veces. Dije, voy a cambiar a OBS, que creo que además es más ligero y no tiene tantos problemas a veces. Pero bueno, la verdad es que, chicos, tendría que... No, ¿veis? Pero ahora va bien. Va, es a ratos. Bueno, ya veré lo que hago, pero a ver, de 200 directos que he hecho, que me falle dos veces, pues lo de cambiar y migrar todos los overlays, todas las escenas, la configuración de los stream decks y todo el chiringuito que tengo aquí montado, pues la verdad es que da un poco de pereza. Pero bueno, oye, si con OBS me voy a ahorrar problemas, pues lo cambiaré en su día, ¿vale? Por cierto, Transition Altitude 10,000, Altimeter Set Standard, Passing 10,000 Feet, Climbing to Flight Level 150, que ya, como estamos en Unicom, nos vamos a ir a nuestro nivel final, que es 390, ¿vale? Uy, por cierto, se nos ha puesto aquí a llover. Lo saca a esta velocidad, no vamos a encender los limpias. Vamos muy rápido, pero bueno, ha sido una llovizna así... muy breve. No, fijaos, ahora otra vez el directo se ha... Buah, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué cojones le pasa? Uy, están por aquí hablando en Auto Unicom, ¿vale? Y entonces, lo que decíamos, Aaron Rattenberg, en teoría, entraríamos a la espera y volaríamos para... Pasa que, fijaos, aquí la MSA, vamos a ver cuánto era la MSA aquí. Departure. Vale, Rattenberg 9500, vamos a... Fijaos, nada, podemos irnos directamente a nuestro siguiente punto. O sea, vamos a marcarnos un directito. A... India, November. Por nuestra derecha, además. Vámonos para allá, eso es. Y nos ahorramos toda la parafernalia esta de... Estamos ya lo suficientemente elevados como para poder hacerlo, ¿vale? Estos bailecitos es por el tema del directo, pues es que, pero es que no, pues no lo entiendo. No lo entiendo porque... Si no tengo aquí... Ni pérdida de frames ni nada... La calidad de su stream es buena, pues regular, ¿eh? Regular. Esto tiene pinta que va a ser igual que lo de la otra vez. A ver, Streamlabs, OBS, Outage, Degradation. Qué desgraciados, en serio. ¿Dónde me iría yo esto? Estoy en las OBS servers. Bueno, también podría ser el servidor de Twitch. Esto también podría ser. Porque lo que me ha salido aquí es cómo cambiar el servidor de Twitch en Streamlabs. Pero claro, tendría que... Lo tengo en auto. Tendría que reiniciar el stream. No voy a reiniciar el stream ahora. Bueno, a menos que esto se petase horriblemente. Pero yo creo que en principio estamos bien, ¿no? Vale, ¿por qué el autothrust se me ha desconectado? Si puede saberse. Ahí está. Joder, qué susto me habéis metido. ¿Esto ha sido una alertita o qué me ha sido? Ah, coño, es una... Hombre, pero... Hombre, Sofián, el... Ah, que estabas en directo. Pues nada, muchas gracias, bienvenidos compañeros de Sofian. Estoy aquí lidiando con... Porque está petando el streaming.
A ver ahora. ¿Ves? Ahora no peta. Peta a ratos. Ahora va bien. Ahora va fluido. Pero a ratos peta. Ahora peta. Si muevo la cámara, peta, ¿no? Sí. Si muevo la cámara así, peta. Está petadísimo. Está muy petado, chicos. Lo siento. I'm sorry. Ay, a ver, aquí tengo un botón de... Ah, no. Buffer de repetición. Esto es otra historia. Esto nada. Esto es para grabar. Pues mira que lo siento. Bueno, y ancho de banda, ¿no? ¿No? Porque entonces tendría aquí un problema. A ver, ancho de banda. Vamos a hacer aquí una prueba rápida. Por si acaso. Nunca se sabe. Go. La bajada no me interesa, por favor, pase a la subida, gracias. ...900 de subida, no es un problema el ancho de banda. Bueno, por cierto, ahora sí, a lo mejor nos llaman de Munchen Radar. De hecho, es lo más probable porque estamos en su espacio aéreo, estamos ya a nivel 232. Sí, seguro que nos llaman de Munchen Radar. Seguro que nos llaman. Estaremos pendientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Pues nada, aquí haciendo la etapa 21, a ver si ya 22, 23, 24. No, es la 22. I don't know about you, but I 23, use 24, all the time. 25. Joder, qué pesados. Los de Unicorn, cuando es que se ponen a hablar entre ellos, es que de verdad me da una rabia. ¡Qué pesados! Bueno, y por cierto, ¿cómo es posible que esté oyendo esto si no tengo ni idea? Go ahead and tell us where that is written. As far as I know, Unicorn is used mandatory and voiced Unicorn has been. Vale, voy a hacer lo que hice el otro día. Me voy a bajar el volumen y que le den por saco. Es que no me apetece estar escuchando aquí a gente que no está reportando lo que tiene que reportar. Es que el otro día me pasó lo mismo. El otro día me pasó igual. Os leo. Yo odio Unicorn por voz. Joder, pues yo en condiciones normales funciona muy bien y la gente bien. Que paso está. Pero luego hay gente, el otro día se pusieron ahí unos a hablar en un idioma que no sabía ni qué era. Pero se nota que estaban como de cachondeo, como de cháchara. Oye, pues no molestéis a los demás usuarios, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pero bueno. A ver, voy a hacer una cosa. Que además yo sé que os gusta. Que os gusta mucho verme la cara. A ver, ¿esto va bien? Sí, esto parece que va bien, que va fluido, ¿no? A ver. Va bien. Entonces, ¿por qué la otra escena no va bien? Dejadme que eche un vistacito aquí al administrador de tareas. Es que ahora ya estoy rayado, ahora ya no sé de dónde viene el problema. Vale. Pues... A ver. Esto está bien. La CPU está bien, ahora mismo la CPU está al 50% y la GPU igual al 50%. La conexión de red está... la conexión de red está recibiendo muy rápido pero enviando muy lento. Si repito el test de velocidad... En la parte de subida empezará a enviar rápido. Está enviando lento. Pues está claro que el servidor del Streamlabs OBS no se lo está tragando. Hay un performance degradation. Ya está. No le voy a dar más vueltas. Lo siento, chicos, por el lag. Vale, ahora en la subida. Fíjate. 986 megabits. Y sin test de velocidad. Baja drásticamente. Transmitiendo, no me jodas. Bueno, pues ya está. Sabemos cuál es el problema. Esperemos que no afecte en mayor medida. Y que podamos disfrutar de lo que queda de vuelo.
Bueno, pues cerramos esto por aquí. Venga, pues 291, ya estamos, bueno, ya estamos en ruta más que de sobra. Tenemos el Top of Climb en un poquito pasado Sumir a 48 millas exactamente. Y comenzaremos el descenso más tarde, un poquito pasado el punto, al Bet. Vale, y la llegada al final hemos dicho que íbamos a asumir el viento que teníamos en cola. A ver un momento el Metar otra vez, a ver si ha cambiado la cosa o cómo está. Bueno, ahora hay menos viento, ¿no? Ahora hay 8 nudos y del sur. Variable entre 1.60 y 2.20. Y el altímetro 1013. Bueno, la cosa no está muy allá, pero... pero bueno, nos vale. Por cierto, seatbelts, que estáis ahí deseando iros a tomar algo, perdonad. Fuera seatbelts. Y continuamos. Departure change. Pues ya sabéis, aquí no hay ni cruise ni leches en vinagre en las nuevas checklists de Airbus. Solo nos vamos directamente a approach and landing. Por lo tanto, allá que nos iremos. Si la cámara tuya va perfecto. Yo en condiciones normales hay gente que cree que se le entiende y no. Cuando era por texto te enterabas mejor. Ya, bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y por otro lado, el idioma de Unicom debería de ser el inglés, que es el idioma, o es un idioma ICAO oficial universal. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Barajas y hablo en español, que me encanta hablar en español porque es mi lengua materna, por supuesto, que viva España, claro que sí, pero si hablo en español, con todo el tráfico internacional que tenemos en Barajas, no me van a entender. Entonces, entiendo que cuando hablo por auto Unicom, lo hago en inglés, en cualquier parte del mundo que esté. Pero luego te vas a sitios que están hablando en su idioma local, y me parece muy bien que, habiendo un controlador, puedas elegir entre el, si, mientras sea idioma ICAO, puedas elegir entre uno u otro. Pues venga, fenomenal. Mientras a mí las comunicaciones me vengan en el idioma que yo entienda, no me importa. Pero en auto Unicom, yo entiendo que todo el mundo tendría que hablar en inglés. Pero bueno, no nos vamos a amargar por esto. A veces en Francia hablan en francés porque patata. Claro, yo, efectivamente, yo si me voy a volar por Francia y están anunciando por Auto Unicom, vamos a aterrizar en Charles de Gaulle, y están anunciando todos los tráficos en francés, pues no me entero de nada, no me puedo coordinar con nadie. Lo siento. Hombre, a lo mejor me entero de algo. Pista 4. Pista 4, pues sé que es la pista 4, pero quiero decir que no, que se tendría que hablar en inglés en Auto Unicom. Luego ya, cuando tengas un ATC que hable francés, pues le hablas en francés. Esto me parece fenomenal. Digo Francia con lo mismo que Italia, que Alemania, que sea. Pero bueno. Ah, por cierto, perdonad, porque antes un compañero, es que claro, al final me he liado y no lo he contado, me decía que diese mi opinión de Flight Simulator 2020 y X-Plane 12. La he dado ya muchas veces, pero llega gente nueva y la pide, no hay problema. Mi opinión es que son dos simuladores que están muy bien, tienen sus pros y sus contras, pero si me preguntáis cuál os recomiendo, depende de lo que estáis buscando. No os puedo, o sea, no hay uno mejor y otro peor, no. No creo que funcione así la cosa. A ver, podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de la parte visual. La parte visual de Flight Simulator es un espectáculo visual, está muy bien hecha. Pero bueno, X-Plane 12, con lo que le queda por llegar y lo que veis aquí, o sea, las nubes ahora mismo poco tienen que envidiarle al Flight Simulator. Bueno, el string que va como el culo, pues esto es otra cosa, ¿vale? Y luego con el auto-orzo, con las ortofotos, pues igual, tenemos una malla espectacular, o sea, Poco tienen que envidiarle. Pero la parte visual de Flight Simulator, pues es un espectáculo, ¿vale? Fijaos aquí también en cabina, las sombritas, los reflejitos, está muy bien, ¿eh? X-Plane 12 en cuanto a visuales es un avance. El director ahora está... ¿Veis? Se ha vuelto a petar. Está petado otra vez. X-Plane 12 es un avance en cuanto al 11 en cuanto a visual. Pero Flight Simulator ha salido con un motor espectacular gráfico. Ahora, físicas. Pues las físicas de Flight Simulator a veces son de risa. X-Plane ya tiene mucho rodaje y tiene unas físicas pues mucho más accurate. Y aviones, pues tienen mucho más aviones nivel estudio en condiciones para X-Plane que para Flight Simulator.
Entonces, por eso digo, ¿cuál es mejor? Pues para mí los dos son muy válidos. De hecho, hoy estoy volando X-Plane, otros días vuelo Flight Simulator, voy alternando. Entonces, para mí son buenos los dos. Lo que pasa que en función a una cosa uso uno o uso otro. De hecho, quería, como quería probar esa actualización importante que le han metido al Tolis, pues por eso estoy volando yo X-Plane. Iba a decir algo más. Y se me ha olvidado, se me ha ido la pinza. No sé qué iba a decir. Eso que comentas pasa en la vida real. En... ¿dónde, este qué aeródromo es? Tienes tráficos en inglés que vienen de fuera de España a aprender a volar a la escuela y todos los demás hablamos en español. Total, que no se entera de la papa de lo que está pasando a su lado. Claro, pues eso en la en el simulador, pues ya veis, chicos. Pero en la vida real puede suponer un grave problema. O sea, tú tienes que estar muy aware de los que están a tu alrededor. Es como, por ejemplo, cuando yo me he ido con Santi a volar en su time building en Cuatro Vientos, pues cuando nos hemos ido a Zaragoza o cuando nos hemos ido a hacer un vuelo local y luego vuelta al campo, hay una frecuencia aire-aire y tú vas anunciando. Pues imaginaos que no usamos el mismo idioma todos en frecuencia, cada uno habla en un idioma, pues oye, pues tienes un grave problema, porque si tú estás en la vertical de un punto a 3.500 pies... y hay otro tío que está llegando a ese mismo punto, a tu misma altitud, por detrás tuya, que no le ves, pues tienes un grave problema. O sea, que es que no es... A ver, en simulación, chicos, pues oye, se hace lo más realista que se pueda, pero luego pues te encontrarás de todo, no hay problema. Pero en la vida real esto es una movida. Dice error, está parado X-Plane 12 en cuanto a actualizaciones, ¿verdad? X-Plane 12 está en la 12.05... y lo que estamos es esperando la 12.06, que por lo que anunció X-Plane y por lo que se oye por ahí en foros, debe llegar en las próximas semanas. O sea, dijeron que antes de agosto. No es que esté parado, coño, la 12.05, la última estable, creo que ha salido hace 2-3 meses. Lo que pasa es que, bueno, pues están trabajando en una actualización mayor, en una major update, y eso lleva tiempo, no se puede cada 2 días poner una actualización, ¿no? ¿Ibas a decir viva Airbus? Pues también, chicos, hombre, por supuesto, viva Airbus. Aquí lo tenemos. Viva Airbus, que por cierto, ¿no habéis visto? Bueno, esta gorra es la de la tienda de Airbus de cuando Santi curraba en Airbus. Anda que os gusta poco, y es con la que le troleamos cuando vuela con el 7-3 y en cabina compartida, yo me pongo esta gorra. Y luego tengo aquí otra, 2500. Que me compré en la FIO, cuando hemos ido a principios de mes, que está guapísima también. Couso, muchas gracias por ese follow, compañero, bienvenido. A ver, que os pongo aquí para que veáis bien la gorra. Esta gorra está guapísima, de hecho... Creo que yo, Sergio, se compró también la misma gorra. ¿Veis? Pone... ¿Dónde pone Airbus? Ah, pone Airbus ahí. Y luego por aquí. Está guapa también, ¿eh? Luego no me digáis que si no digo que viva Airbus. Hombre, pues claro que viva Airbus. Y que viva todo lo que vuela. A ver, me infla de screen. Que viva todo lo que vuela. Que vivamos nosotros los aerotrastornados. Vale, listo. Pues entonces... pues nada, 390. Ojo, tenemos el topo. Es que no es broma. Tenemos el topo de Descent ya en poco menos de 40 millas. De hecho, ahí se actualiza en 37 millas. Destin Data ya nos va pidiendo los datos de destino. Por lo tanto, vamos a abrir aquí. Vamos a pedir el METAR en. Que la verdad es que. Con la funcionalidad esta que han implementado aquí, lo podíamos pedir por aquí, ¿no? ¿Qué paso está? Atsu, AOC Menu, Weather 80s. A ver, espera. Destination 80s. ¿Me lo mandan? ¿O me lo mandan? ¿O cómo? METAR. Return. Receive messages. Puede que sea este, 1908 nudos. Sí, correcto. Variable, KOK, vale, pues ahí lo tenemos. Pues entonces, Destin Data que nos están pidiendo, el QNH 1013, temperatura 32,
Viento 1908 nudos, vamos a poner el más agresivo. Si es variable entre 160 y 220, 220 a 8, para que el avión ya sepa que vamos a tener un poquito de viento en cola. Transition Flight Level, vamos a ver cuál es el nivel de transición aquí en Florencia. Pues la latitud es 6000 con un QNH estándar nivel 7.0. Se está viendo, ¿no? Correcto. Correcto. Y luego la mínima para la aproximación ILS. Categoría Charlie 655. De Varo. Check. Anillos, aproximación ILS. Vamos a ponernos un fix a pista 05. Lo quiero a... Bueno, vamos a poner el de las 10 millas. Y... el de las 4 millas también. 4 miles. Ahí está, 10 y 4. Vale, vamos a poner aquí, vamos a meter ya el punto. Para ver la distancia que tenemos a la pista, 112. Y continuamos, ¿vale? Por otro lado, bueno, distancia para el topo descent 18 millas. Vamos a ir haciendo, como el sistema de navegación vertical de Airbus es una maravilla, vamos a irle diciendo que vaya descendiendo. La tasa de descenso será muy bajita hasta que ya comencemos a hacer un descenso un poco más prolongado, ¿vale? Entonces vamos a descender para, bueno, para lo que querían brifar un poco es la carta a la llegada, ¿vale? Entonces, bueno, pues la vamos a brifar ya que... Vale, la llegada es tan sencilla como que es la Victo 1 Whisky, la carta 10-2 Eco, efectiva el 11 de agosto. Desde Victo bajaremos nivel 110 a la milla 13 de nuestro IAF, que es el borde Peretola, Papa Romeo Tango. Y en el borde Peretola estaremos a... En rumbo a 230, ¿vale? Y en el borde Peretola estaremos a 6000 pies, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner el descenso ya para 6000, ¿vale? Y altitude push, descent. Va bien la cosa. ¿Qué decís por ahí? Yo me pillé el llavero de engineer. Correcto, correcto. No fui el único que se dejó ahí los cuartos. Hubo ahí gente haciendo más compras. Tito Chimo, muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Me habré dejado gente sin saludar, ¿eh? Me vais a disculpar. Viva Fokker, dicen por ahí. Viva Embraer. Joder, estáis... Estáis emocionados, ¿eh? Voy a hacer un poco de scroll. Mira, por aquí decíais, yo odio Unicom por voz. Para mí es más cómodo, pero si estás estudiando mientras vuelas es un coñazo ir escuchando voces. A mí me van a matar con los micros muy bajos y luego uno a todo trapo. Os comentaba Nokia lo que pasaba por allí. Vivan las moscas que también vuelan, dice Manuel Valpo. Pues vivan, claro que sí. Bueno, no, las moscas no, que son muy cojoneras, son muy pesadas las moscas. Estás ahí en una barbacoa y hay moscas cerca y no veas cómo se ponen las moscas ahí todo el día viniendo. Dice Bryax 7, bueno, dijo hace un buen rato. Eso es X-Plane 12, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho, la categoría del directo debería de ser X-Plane 12. No sé si me he confundido, como el último que hice fue Flight Simulator, igual no lo he actualizado. Si es así, me perdonáis. A ver, que lo compruebe aquí un segundo. Y además, así ya quiero ver cómo va el directo. Pues... qué rabia. A ver, que bajo el volumen.
Ah, bueno, no, pero yo me veo bien así, a ver. ¿Cuánto retardo hay? Ay, joder, ahí solo hay un par de segundos. He visto antes una mosca que era el Antonov 225 de las moscas. Sí, sí, no, y además es que luego las hay y que no veas qué tamaños tienen, que dices tú, Dios. El tábano, ¿no? Esas, se llaman tábano y además esas pican que no veas. Uy, bueno, a ver, no me voy a poner aquí ahora a leer el móvil, ya lo leeré luego. No, yo quería ver qué tal iba el directo y el directo en el principio iba bien, lo que pasa que luego cuando muevo la cámara es cuando peta, ¿no? El tema, a ver. No, joder, pues ahora va de maravilla. A ver, voy a hacer un... Ahora va de maravilla. Ahora va de maravilla. Pues bueno. Me parece bien. Por cierto, fijaos el zoom que tiene X-Plane. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero, o sea, el avión ya se ha ido a tomar por saco. Pues nada, yo con el zoom... 2500. Es que le veo la APU, ¿vale? El avión está, no os imagináis lo lejos que está ya, ¿eh? Pues ahí tenemos la APU. Muchas gracias por ese follow, Derby. O sea, pero es que... ¿Qué he hecho? ¿He tocado el parking brake? Ah, no, está en off. A ver, así. Nada, el zoom de X-Plane es totalmente espectacular y alucinante. Es que fijaos dónde está el avión, ¿eh? Ahí. Vale, ahí maravilloso el autoorzo que nos va cargando. Vale. Todo bien. Bueno, y aquí estamos, bueno, ya sabéis, aquí vamos fumigando un poquito. Ah, bueno, digo yo, y está Estela, claro, es que estamos en descenso. Claro, normal. Ojo. Yo aquí buscando las cámaras. No me lo puedo creer que nos overchutamos. Master warning. Autopilot one. Autopilot one. Que pierdo el control. Tenemos autothrust. No. Engancha el autothrust. Es la segunda vez que el autothrust se me va a tomar por saco la verga. Vale, la mano en los spoilers para no dejar esto aquí indefinidamente. Vale, pues hemos tenido ahí un pequeño problema, chicos, ¿eh? Por cierto, ahí en Victu, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo ahí en Victu? Ojo, a ver. Pero si no había discontinuidades. Pues tenemos una discontinuidad. Vale, de Victu volamos al BOR, como no podía ser de otra manera. Y alejamiento, acercamiento, pero no vamos a hacer una aproximación BOR. Ala, ¿dónde vas? Madre mía, el avión. Se le ha ido completamente la pinza para recuperar el perfil vertical, ¿eh? Os han pitado los oídos un poco, lo sé. No solo os han pitado, os duelen. ¿Por qué se me está yendo tanto de velocidad? Muy bonita la nueva actualización del Tolis, pero yo creo que tiene algún bug, porque esto no me había pasado nunca con Tolis. O sea, más, ¿por cómo estás bajando a 3000 si ya estoy en el perfil vertical? Vamos, que ya voy bajo. De hecho, es que voy más bajo. Bueno, y aquí he puesto el ring a 10, pero aquí nos vamos a anticipar bien de bien. Porque como tenemos el viento en cola, pues para no entrar muy rápido y luego tener problemas. Vale, parece que esto ya se ha normalizado. ¡Qué susto! Venga, recuperamos el green dot. Vamos a toda leche en overspeed. No, no, y tanto. ¿Quién canjeó eso? Ah, no, 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 esto no lo habéis canjeado. No, no, esto ha sido de verdad. Coño, ahí están los instrumentos que lo corroboran. Esto no ha sido autotroleada, dice. Estamos causando un trauma. Lo primero que ha hecho ha sido mirar el chat a ver quién lo ha canjeado. Ya no se cree ni una alarma. Sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. No, cuando salta una alarma, yo lo primero es que me asusto, ¿vale? Luego busco, miro el instrumento y luego ya intento atar cabos. Lo que pasa es que a veces me pilláis más desprevenido y otras veces menos, y rápido me voy a mirar al chat. Pero antes, por ejemplo, cuando me ha saltado el stall en salida... Joder, en salida un stall, si haces mucho pitch hacia arriba, no es ninguna tontería, podría ocurrir, entonces por eso me raya un poco.
Pero tampoco lo he visto en, en los instrumentos y bueno, pues que ahí me habéis pillado más desprevenido pensando en otra cosa, ¿vale? Pero que sois unos desgraciados, hombre, que es lo ya, y ya está. A ver, ahí en display, vamos a ver la llegada. Por cierto, hemos brifado la Star, pero no hemos brifado la aproximación. Ahora mismo la brifamos. Vale, entonces, lo que decíamos. Llegamos... A ver, un segundito. Vale, correcto. Llegamos por aquí por el norte. Estoy viendo cartas. Vamos por aquí por el norte. Ahí, eso es. Albor. Alejamiento por nuestra derecha. Acercamiento y aterrizaje. Vale. Con Peretola como IAF es abandonar el BOR en caso de categoría Charlie a en curso 214 máximo 185 nudos. Vamos a verificar que esto es lo mismo lo que tenemos aquí puesto en el, a ver qué pasa en el MCDU. Y por otro lado, ¿qué ha pasado? F5, hemos vuelto. Caída del directo, check. ¿Se ha caído el directo? Joder, chicos, nada, pues nada. Está claro que hoy Streamlabs está mierda total. Lo siento. De hecho, Ibao se ha vuelto a desconectar. You are reconnecting Ghost Connection Killed. Joder, de verdad. Venga, otra vez. Reconectados a la altitud. Pero ya va bien, check. Y ahora se desconecta la altitud. Sí, sí, no, o sea... ¿Qué ha pasado? Alt F4, F5... Nada, pues mira, chicos, lo que pasa es... El altitud tiene desconexiones aleatorias. De hecho, me han dicho que esto es un bug, que lo están investigando, pero que ocurre, que no me preocupe. Pero bueno, se desconecta. Luego, se suma esto a que el directo va lag a ratos. Y luego se suma a que ha habido un corte gordo, porque me habéis puesto ahí F5, no sé qué. Yo, fijaos, no me había ni enterado de eso. Así que bueno, pues hoy es un cúmulo de circunstancias. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Hay días mejores y días peores, que le vamos a hacer. Vale, entonces nos alejamos como categoría Charlie, rumbo 214, lo estáis viendo. Y luego la milla 13 del BOR por nuestra derecha para incorporarnos en el curso del ILS, que es 046, ¿vale? El ILS es 110.3, India Fox Zulu, y curso 046. Esto lo vamos a corroborar ahora mismo en RADNAV. Correcto, India Fox Zulu, bueno, el curso aquí me ha pintado 044, slope 3, 110.3. Hay 2 grados de diferencia. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? A ver si lo puedo ajustar. 046. Venga. Un grado lo asumo, pero 2 ya, tanto. No sé. Bueno, de todas formas, cogeremos el avión para aterrizárnoslo nosotros. En cuanto estemos full configurados, ¿vale? Lo que quiero decir es que. Si el ILS no está bien alineado o tenemos algún problema para alinearnos con la pista mediante el localizador, pues lo bajamos en manual y a correr. Vale, pues Navigation Display lo dejamos en su sitio. Esto por aquí. Y ojo, porque estamos ya en Victu, la llegada, la Star. 7 millas y al BOR no tenemos... Tenemos poco más de... Vamos, tenemos unas 20 millas o un poquito menos de 20 millas. Y ya comenzaremos, tener en cuenta que en el BOR estaremos a 6.000 pies y además estaremos a 185 nudos, creo que era, ¿vale? Llevo puesta... Bueno, yo es que la luz del logo y de las Wing la llevo siempre puesta, me da igual que sea de noche o que no. Vamos bien, porque es de tarde, yo no quería llegar de noche. Uy, ¿por qué he puesto esa escena? Me he equivocado de escena. Os he puesto aquí mi cara en grande para que me vieseis.
Bueno, si me voy... Si... Ojito al manojito. Pero, chicos, hoy no es día de trolear. Con todo el cúmulo de circunstancias que se nos está juntando aquí, hoy no es el mejor día para trolear. Di que no me hagáis ni caso. Trolear todo lo que queráis. De todas formas, iba a decir, el directo va mejor. No, estoy viendo que sigue petado. No, lo siguiente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a disfrutar de las vistas en la aproximación, aunque el directo se pete. Aquí disfrutamos un poquito de las vistas. Vale, lo que os decía, ahora estamos mirando hacia el BOR. El BOR lo tenemos por allí. Y claro, como estamos entre montañas, pues haremos el tramo de alejamiento y acercamiento. Que es que esto suena a aproximación BOR, pero no es una aproximación BOR la que estamos haciendo, es una ILS, pero con el IAF es un alejamiento y luego nos incorporamos ya al curso del localizador, ¿vale? Por eso estoy hablando de BOR y no BOR y BOR y no BOR. Entonces, 11.000 pies y reduciendo, ahora bajaremos para 250 lógicamente. Y por otro lado, quería yo aquí comprobar, bueno, aquí vamos a PERF, aquí en las LEGs, que en... A ver. Vale. Aquí que, efectivamente, en la milla 13 de Papa Romeo Tango estaremos a 187 nudos. Pero un momento, porque en la carta ponía categoría Charlie máximo 185. En tracto es 1.4. Diesel. Ah, vale, correcto. Va reduciendo. Vale. Está bien puesto. Aquí cotejándolo con la carta, ¿vale? Vale, pues 10.000. Vamos a bajar ya por 10.000. Ya, si no os importa, os voy a dar cinturones para que os voy a ir atando. Vamos a ir desplegando landing. Esta no sé por qué se quedó ahí medio encendida, pero bueno, ya la vamos a ir dejando puesta. A la espera de autorización. Y por cierto, venga, vamos a ser como hay que ser y vamos a anunciar por Unicom. Voy a subir el volumen por si... para que luego no haya pasado problemas. Florencia Traffic Lince 2501 on descent, passing now flight level 100 for ILS Zulu approach runway 05. Vale, continuamos el descenso. Landing system 500. Se ilumina. A ver qué. Creo que si son menos de 100 bits, me pasa como a Santi. Eso no sé si lo podré configurar. No sale el mensaje, ¿vale? No lo dice por voz. Tiene usted que hablar con la I, por favor. ¿Habéis canjeado lo de la I? Soy más malo que el hambre. Pues venga. Pisbingi. Esto es un minuto, ¿no? Alexa, temporizador un minuto. Pisnidi, bimi sicili prisimicini, bilindicili. Ni diri chiqui mi que hiciste. Dime miles. Istin is siri. Istin is nidi siri. Y si invigidir divi. Divi, sí, sí. Invigidir divi. Y vini a decir. Is que istin is nidi siri. Piri vini. Kili vini si sir. Dime giri 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 liki miri. Isti bien. Istin is pichindi. Ichis istintis. Vimi si kili vili timidri. Kini chili kil. Ki iri. Pircir ti tingi ki priviristi istiri istiri kiri isti ni fincini pirki ni siki pisi mil trici iri mil trici iki mil trici chic lindin system is chic tinimis li signil di liquilicidir pirinili bimisi Interceptir istikigimis ilvirigi irmirimis iprechintincis. Alexa, para. Qué joya lo de la boca. Soy más malo que la mestura de la vocal. Ya le voy a tener que quitar esa recompensa, porque me siento ridículo hablando así. Es divertido, la verdad es que es divertido. Vale, esto estamos bien, esto estamos check. Vale, pues lo dicho, ahora estamos abandonando el BOR
en rumbo 214, bueno, de hecho en el radial, estamos en el radial, ¿no? 214 del BOR, correcto. Y en la milla 13, por nuestra derecha. Uy, algo han dicho por Unicom, pero lo he oído muy bajito. A ver, voy a subir el volumen. Es que ahora ya no sé si lo tengo yo muy bajo o la gente tiene el micrófono bajo. Hay de todo. Y nada, vamos a ver si ahora en el aterrizaje, en la toma, tenemos suerte y el directo va bien. Joder, por lo menos pues para disfrutar de la toma un poco, ¿no? Si no, haré una cosa. Bueno, a veces, si hay problemas en el servidor, el resubido se ve bien. Pero si no, lo que os iba a proponer es que grabo la repetición, porque, o sea, con X-Plane ya está la repetición, la grabo y os la publico para que la... Pero bueno, si es que... Bueno, ya veré lo que hago. Cruz, toquemos madera. No tengo el suelo. Vale, listo. Pues entonces... ¿Veis? El Dolis está bugado ahora porque está... Bueno, 6.000. Vamos a ir bajando ya para interceptar senda a 3.000 pies. Vale, 3.000 pies. Descenso. Correcto. Y Approach Phase se va a activar ahora porque es que efectivamente es que vamos a toda leche. De hecho, vamos a aguantar un poco. Fijaos, vamos a coger la indicada. Pull. Ahí está. Uy, pero el Rotary no funciona. Vale. ¿Veis? Cositas que... Esto tampoco funciona. ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer. Se ha quedado el SPAD medio tonto. Creo que ha sido el SPAD. A ver un momento que lo... SPAD next. Reload data refs. A ver si es esto. Hello. Hombre, David, compañero, ¿cómo estás? ¿La mesa de qué es? ¿La mesa esta? Mira, la de Airbus. Es broma. Os la he sacado porque sé que queríais que la sacase. Aquí os la vuelvo a meter. A ver, que me concentre, que creo que la espada ahora no sé qué leche le pasa. Se ha bugueado el puñetero Spaz. Se ha desconectado una cámara. Hoy no es mi día. Y se ha apagado el aire acondicionado. O alguien lo está tocando. Alexa, refresca la casa. Vale, esto me pasó el otro día con el Spaz. Vale, esto me pasó el otro día con el Spaz y lo tuve que reiniciar. No sé muy bien por qué. Pero claro, es que estamos en una parte tan crítica. Vale, pues Speed 200. Vamos bien. Ahora viramos para la derecha y cuando estemos ya encarando con el localizador, armamos Approach y empezamos a desplegar flaps. Vale, SPAD está arrancando de nuevo. Voy a poner el perfil del Tolis. SPAD.next. Connection established. Conexión establecida. Switching profile. Vale, sí, se había quedado tonto el SPAD. Ya funciona. No, ya funciona. ¿Por qué el SPAD ahora se ha quedado tonto? Si el SPAD siempre ha funcionado de maravilla, nunca tiene ningún problema. Bueno, estamos bajando y ahí tenemos pues el glide slope incluso. Pero todavía no hemos armado, ¿vale? Bueno, este procedimiento había que hacerlo a 1.85 nudos. Entonces, speed check flap 1. Speed 1.85. Y ya cambiamos a manage porque la fase de aproximación, como podéis ver aquí, ya está activada, ¿vale? Se ha activado en la delta magenta. Vale. Y ahora sí, approach. Armamos approach. Approach armado. Lock start. De hecho, veis, porque había que hacerlo a 1.85 máximo para no ver chutarnos mucho aquí en este viraje. Pero bueno. Y como estamos ya más o menos establecidos en el localizador, a falta de... Y a 10 millas, pues vamos a anunciar. Florence Traffic Lince 2501 established on the localizer runway 05. We are 12 miles out. Bueno, estamos 12 millas fuera de momento. Tenemos OnePlus F. Y... Esta es la pista, ¿no? A ver. Ah, no, qué cojones. Ah, qué bonita la ciudad. Bueno, fijaos, esto está lleno de edificios.
¿Dónde está la pista? De momento la pista no la veo. Supone que estamos un poco lejos, a ver. ¿Dónde está el campo? No veo la pista. Ah, mírala, coño, ahí está. Ahí está el campo, ahí está la pista, ¿vale? Como tenemos viento en cola y fijaos el vientaco que tenemos, Speed se vaya a Manage para ir reduciendo. Y la approach checklist, barrel reference, QNH 1013, cross check, seatbelts on, minimum 655, auto brake, vamos a ponerlo en medium. Y ahí tenemos el terrain, engine mode selector is normal, approach checklist complete. Vale. 2500. Glide slope star and capture. The missed approach here is 4000. Por lo tanto, set missed approach altitude 4000. Ahí está. Y nada, necesitamos un poquito de drag. Speed check flap 2. Acordaos que es que con el vientaco que tenemos. Vale, ahí está el campo, ahí está la pista. Ay, qué bonito Florencia. Espero que el director ahora vaya mejor, chicos. Por lo menos para que no os traguéis aquí un aterrizaje horrible, ¿vale? Milla 6, vamos un poco apurados. Gear down. Speed check, flap 3. Y además estamos a 1200 de radio ya, por lo tanto. Speed check, flap full. Ahí estamos. Vale, pues armamos spoilers. Cabin check. Cabin crew prepare for landing. Clear to land, runway 05, clear to land, and landing checklist, go around altitude, 4000 feet set, cabin crew advice, ICA memo landing no blue, landing checklist complete, y vamos para abajo, chicos. Fijaos lo que le cuesta reducir al avión, claro, con el viento que tenemos, bueno, ahí lo tenéis, bueno, tampoco tenemos ahora mucho, lo tenemos cruzado por detrás, lo veis ahí en el ND, pero... se nota. Sí, sí, tanto que se nota. Venga, 1000. Avión mío. Vamos a irlo llevando ya nosotros. Florence Traffic Lince 2501 on final runway 05. Tenemos dos blancas, dos rojas. Vamos muy bien de papi. 100 above. Es que fijaos la montaña que tenemos ahí delante, como para hacer circling. O, claro, con razón no hay. Minimum. Continue. 500. Voy a callar un poco ya. Vale, tres blancas. Correcting papi. 400. Ahí estamos. Wind shear. Wind shear. Más malos que el hambre sois vosotros. Venga. Correcting papi. 200. Venga, las papi. 100. Ahora sí. Oh, qué pista más estrecha. 50, 40, 30, 20. Bueno, toma durilla, pero segura. Y es que con este vientazo, joder, los pedales no veas, ¿eh? ¡Hala, hala! Pero qué pista más corta. 70 knots, manual braking. Bueno, bueno, pista corta. O sea, bueno, al umbral. ¡Hostia! Pero esto está bien, esta pista está bien. Bueno, bueno, bueno. Hemos consumido toda la pista. Ryanair. Ah, bueno, sí, podemos librar por aquí. Nada, nada, podemos librar por aquí. Iba a hacer yo backtrack, pero por aquí se puede librar, ¿no? Por aquí por la derecha, entiendo que sí. ¿O no? A ver. Esperad, esperad un segundo. Venga, spoilers. Limpiamos el avión. Por ahí por la derecha podemos rodar, ¿verdad? A ver. Perdonadme porque no me conozco el aeropuerto. Y no hemos brifado el rodaje, pues. Que muy mal hecho por mi parte. Ah, vale, sí. Vamos por aquí. Lo que pasa que nos vamos a volver a entrar en la pista. Pero bueno, para dejarla libre y no ocuparla. Salimos de la pista.
Es estrecha, corta y con una montaña al final. Cuando hice esta etapa me hice mierda. Claro, es que si te haces estas etapas con el Antonov Cast, pues no me extraña. Pues lo que les decía, chicos, aquí no hay, en las cartas no hay instrucciones para circling. A ver, que quitamos luces, transponder, aunque bueno, ahora vamos a volver a entrar en la pista, o sea que no sé yo. Y bueno, lo bueno es que ahora vemos, ¿qué tal ha ido el directo? ¿Se ha lagueado? ¿Hemos tenido suerte o se ha lagueado? Sí, los hago el backtrack directamente, sí, no hay ni Dios aquí ahora. No hay ni Dios aquí ahora. Venga, voy por ir ganando tiempo, voy a ir arrancando la PU, porque vamos a tener que apagar motores y todos para el ICARS de la compañía. Vale, el autothrust que lógicamente ya se desconectó. Volvemos a entrar en pista. Al entrar en pista la strobo, que como está en automático. Vale, y luego a ver por dónde. Aquí está la torre, a ver dónde aparcamos. Estos son muy pequeñitos, ¿no? Esto tiene pinta de aviación general. Por hotel. Por la izquierda, por hotel. Pues por hotel, por hotel. Ahora os leo. No tengo huevos a intentar meter al Antonov el Concorde aquí. Venga, hombre, si alguien. Se fue uno por ahí con el Concorde a la SEU. A la SEU, no vas a meterlo aquí. No me digáis. A ver, que os voy leyendo mientras hacemos el backtrack. No hay mucho viento en cola, efectivamente. No había mucho viento, pero no veas, ¿eh? A ver, es que el chat se me va para abajo. Uy, ¿a dónde vas? Bueno, vamos a darle un poco de brillo al rodaje. Y vemos la rep. Al final es que son las 9 y 20, claro. Es que al final, con lo que me enrollé al principio. Y lo del CPDLC y todo esto. Ya miraré a ver lo del CPDLC. Si es problema mío o era que no lo habían activado. No, que no lo sé. Haré pruebas con algún compañero ATC y lo veremos. El sexto Fiorentino. Gracias, Manuel Valpo. Que os estabais ahí echando una manilla con algunas cosas. Prueba con el cibo, que es gratis. No me gusta Boeing. Uy, a David no le digáis que pruebe el cibo porque no. Porque nada, no. Ese es. No le gusta. David Steam Airbus, total. Por cierto, hotel. Vale, es la próxima por aquí a la izquierda. Y ya nos vamos a la plataforma. Bueno, bienvenidos a Florencia. Uy, como me pica el ojo. Welcome to Florencia. Luces. Taxi si se queda. ¿Ha quedado taxi? Joder. Ahí. Taxi runway turn off. Libramos pista. El avión está limpio. Creo que el speed break cap. No sé si me lo he dejado fuera o qué ha pasado. Igual me lo he dejado fuera por no haber dejado la mano en la palanca. Vale, 107-101. A ver dónde estacionamos. Pues en el que más pilla, en el que más cerca nos pille. Vamos a entrar por aquí. Por cierto, que quería yo arrancar la APU y no la había arrancado. Pues es la primera vez que vuelo a Florencia, creo. Que yo recuerde. Sí, fijaos, mira, aquí hay también aviación general, hay alguna avionetilla por ahí. 107, 106. Ah, bueno, aquí tenemos nosotros para pararnos. Y fijaos, aeropuerto por defecto de X-Plane. Me parece que está muy bien. Bueno, es que en X-Plane ya sabéis que el rodaje en los aeropuertos por defecto es maravilloso. Están indicados los estacionamientos, las calles, todo. Play Simulator, si no me instaláis addons, ya sabéis que no se ve una caca. Pero es que luego los edificios también molan. Están bien hechos. Venga, quitamos luces para no dejar ciego a todo a Cristo. Esta, que no sé por qué el botón no me funciona bien. Venga, vamos a ver. Venga, un poquito a la derecha. Vamos. Frena. Set parking brake. APU survival, APU bleed. Venga, pues en el estacionamiento.
Luces, seatbelts de momento se quedan, ya sabéis. Bueno, y como vamos a ver la repe, no voy a apagar todo el avión. Lo que sí que voy a apagar es los motores para la compañía, porque hay que apagarlos. Y hay que estar 3 minutillos aquí en el stand. Que por cierto, me duele el culo de una manera que no os lo imagináis. Y además me meo vivo, que es que hoy no me he levantado a mear en todo el vuelo, como suelo hacer últimamente. Pero bueno, no pasa nada. Yo tengo 28k. Me cuesta mucho ahorrar. Aquí las alertitas son muy tentadoras. Yo estoy acumulando. Ah, estáis hablando de los Goldrun. Bueno, el otro día Halter se canjeó ahí uno bueno, ¿eh? No veas, no veas. Chicos, voy por partes. El Pegasus. Pues el Pegasus me ha cogido un landing rate mucho mayor del que me ha salido ahí, ¿no? El me salía ahí menos 200 y pico. El Pegasus me ha cogido 372, no veas. Bueno, no pasa nada. Vamos a mandar el Pirep. Ya está. Vamos a esperar estos 3 minutitos. Desde que... Joder, no veas el camión este que nos ha pasado aquí. Vamos a esperar estos 3 minutitos para poder ver la desconectarnos de Ibao y ver la repetición, ¿vale? Y mientras, vamos a explorar Florencia. Es que me gusta la ciudad. He empezado a ver aquí... Joder, es que fijaos la pista, pero qué pista más corta. Bueno, luego tiene un macro umbral por el otro lado, pero es una pista muy corta. Claro, y con razón no puedes hacer, no se hace circling aquí. ¿Qué circling? Si te encuentras contra la montaña. Hombre, un circling con una aviación ligera, una categoría Alfa o Bravo, pues vale. Pero con este bicho, yo un circling no lo veo. Y la ciudad, pues la ciudad, pues por aquí tenemos la ciudad de Florencia, ¿no? Tampoco está en Florencia en la vida real. Pero bueno, pues aquí está. El caso es que he visto, claro, en aproximación, cuando he hecho un poco de zoom, he visto ahí algún edificio, y debe ser algún edificio emblemático de la ciudad. Esto, chicos, no es por interés cultural, es para hacer tiempo para los 3 minutos, ¿vale? Pero fijaos, he visto aquí cosas, y esto debe ser algún edificio emblemático de Florencia, seguro. Fijaos, una iglesia, ¿no? Una mini catedral o algo. De hecho, todo esto probablemente lo inyecta el X-Europe. El X-Europe, que es gratis para X-Plane, te inyecta edificios, el autogen te inyecta puntos de interés y te inyecta edificios característicos, depende de la zona en la que estés volando, ¿vale? Porque a veces es que vuelas por algunos sitios, es unas casas que dices tú, madre mía, esto no... Pues nada, el directo ahora va bien, ¿no? Yo creo que la aproximación ha ido bien y la repetición se va a ver bien, menos mal. En Flight Simulator está con fotogrametría. Correcto. Bueno, en las ciudades en las que hay fotogrametría, que no en todas partes la hay. Estuve a punto de vivir en Florencia, dice Cas. No me digas. Nos va a llevar a ver el David de Miguel Ángel, ¿no? Y aunque... A ver. Y aunque tuviese vuelo directo a Florencia, hubiera ido a Bolonia a coger y que me dejase el avión. Oye, pues me da que es la catedral de Florencia, ¿eh? ¿Qué datos importantes se deben tener en X-Plane? Dice David. Pues a ver, David, depende mucho también de la máquina y de los recursos que tengas, porque luego la gente se emociona a llenar el X-Plane de cosas, luego le empieza a ir mal y dicen, ¿por qué me va mal? Pues claro, pues porque hay en base a los recursos que tengas. Veamos, yo básicamente, los addons básicos que te puedo recomendar para el 12 es, en cuanto a nubes y clima, nada, porque es que está ya perfecto. El Active Sky no lo puedo recomendar porque me han hecho una jugarreta muy fea. Creo que han hecho algo muy, muy feo con los clientes, los desarrolladores de Active Sky, entonces no lo voy a recomendar. Ni lo voy a recomendar ni lo he comprado para el 12, que no lo tendría que haber comprado, lo debería haber tenido por ser partícipe de la beta, por haberles ayudado a probarlo. Pero bueno, eso es un tema aparte. También, por otro lado, siendo objetivo, es un motor meteorológico que en el 11 era una maravilla. Pero en el 12 han metido muchísimas capas y la meteorología del 12 funciona de maravilla, por lo tanto yo de momento no lo necesito. ¿Es un addon muy potente? Sí. Hay que ser objetivos en la vida también. Luego, el auto-orzo para mí ya es un fundamental y un basic, porque, o sea... el terreno autogenerado de X-Plane, pues está muy bien, pero es que con un autoorzo pues tienes aquí la imagen real de satélite de lo que es lo del sitio. Entonces pues obviamente no hay color. No hay color a ver esto con ver otra cosa, ¿vale? Es una maravilla. De hecho, nada que envidiar a Flight Simulator. De hecho, las imágenes son de Bing, no te digo más. O sea, vas a ver aquí el mismo terreno, la misma malla que Flight Simulator. Y luego, X Europe.
bueno, X-World, que una de las regiones que es Europa, que lo que hace es que pone puntos de interés, el autogen lo hace mucho mejor, la vegetación también la representa mejor, etcétera. Y es gratuito, no hay que pagar un duro. Esos son los tres básicos. Luego, lógicamente, pues el Better Pushback para el retroceso. ¿Y qué más? Brakes. ¿Qué tengo aquí? Pues Brakes Hot, porque he metido... No veas... Míralo, ahí están los brakes. Pues nada. Bueno, espera, no lo voy a poner porque como vamos a ver ahora la repe... los 3 minutos han pasado. Ahora mismo no se me ocurre ninguna cosilla así más básica, David. De todas formas, bueno, preguntadme por favor por Discord, por privado o, bueno, mejor por público, porque así otra gente se puede nutrir del conocimiento, ¿vale? Pero que me preguntéis en Discord lo que queráis y abrimos temas y debates. Y ya no solo yo, sino Halter y otros muchos compañeros que volamos también X-Plane os pueden dar asesoramiento, ¿vale? Venga, pues el altitud ya se ha ido para el tema de reportar la etapa. Vamos a ver la repetición. Correcto. Repetición, que no la cague con nada, he mandado el ACARS, el altitud está... Venga, pues ya podemos ver la repetición. A ver, ojo. Echa para atrás. Pues por aquí, ¿no? Bueno, un poco más adelante. Ahí. Esto ahora he visto que petardea un poco. Fijaos el lince, qué bonito. Nada, el directo. El directo vuelve a petardear, ¿verdad? Sí, está petardeando, pero mogollón. A ver, voy a darle la pausa a la repetición. ¿Y ahora ya no petardea? Pues esto no es un problema de... Esto no es un problema de, los... de un servidor de Streamlab. A ver. Bueno, es que ya no lo sé. Ahora le doy otra vez y ahora ya funciona bien. Vale, bueno, pues ahora está funcionando. Nada, chicos, pues maravillosas las vistas. La toma ha sido dura, pero segura. O sea, había que tomar, ¿eh? Había que tomar un poco durillo. A ver, que lo echo un poco para adelante. Vamos a ver la toma final. Además, alineados en la touchdown zone. Ahí hemos hecho el Seflare. Pum. Hemos corregido ahí con el pedal. Bien. Como me gustan estas reversas cuando que salen así, me parecen un alucine. Bien, chicos, ¿no? Yo creo que bien. Dura, pero bien. No podemos quejar. Vamos a ver este plano que tanto nos gusta. Este. Este plano a mí me flipa. Se ve bien ahora en el directo, ¿no? Decía que si no os lo grababa y os lo pasaba en diferido, pero sí, se ve bien. Bien, touchdown zone, centradito, pedal. Bien. No me quejo. Guapa. Sí. Me interesa el tema. Ahí estamos. Pues nada, chavales. El directo peta un poco a veces. ¿Qué vamos a hacer? Repetición vista. Joder, con el aire que hace aquí. ¿Qué habéis puesto ahí? Corrección, metro en Florencia. Anda, qué metro, anda, no exageréis. Te entras por el Pirep, check. Ha tocado primero la rueda derecha, de lado. Sí, ha tocado la rueda derecha un poquito primero. Ha sido ahí un... Sí, me he dado cuenta, es correcto, chicos. Me estoy meando vivo, o sea, me vais a perdonar que me vaya así. Por cierto, antes de irme, no me quiero ir. Bueno, vamos a hacer raid a alguien, vamos a apoyar a los canales. Vamos a... El X-Plane es que con todo el sonido que tiene lo voy a cerrar. Vamos a apoyar a alguien de la comunidad. Rápidamente hacemos una raid. Pero voy a ir poniendo los créditos también. Espera. ¿Dónde están los créditos? Credits. Check. Credits check. Y. Lo que os decía. En principio, creo que voy a dejar publicado el perfil, ¿vale? El perfil del stream del X-Touch Mini.
adaptado a Airbus, el de Boeing ya lo tenéis, adaptado a Airbus. El perfil en SPAD y esta plantilla para que os la podáis imprimir y recortar y os la pongáis igual que yo. Es que es una maravilla, porque es que, oye, te da, la verdad es que está muy bien. Por eso nuestro compañero Erlor, cuando me preguntaba, ¿qué me recomiendas? Calidad-precio este. De hecho, ahora yo lo he visto por 93 euros o 94 y ahora vale 90, 89 con algo. O sea, yo recomiendo este dispositivo. Lo que pasa es que nuestro compañero Erlor algún problema ha tenido, o yo creo que con la unidad que le han mandado, porque si no, no es normal, el perfil es el mismo, el que teníamos, y no se le iluminaban bien los anunciators. No sé muy bien qué ha ocurrido. Entonces, os lo publicaré eso para que lo tengáis y lo podáis disfrutar a quien le apetezca. Y por otro lado, que a los del Team Airbus seguro que os va a apetecer. Venga, vamos a mirar así rápidamente a quién le podemos hacer una raid. Y me voy a hacer pis a gusto. Y a cenar y todo. Y bueno, chicos, que os voy a contar, pues ha sido un placer estar aquí con vosotros as usual. Bueno, pues vamos a tener que buscar en la categoría. A ver, en X-Plane 12, ¿quién hay? Ah, bueno, pues claro, estoy yo. Hay más gente por aquí, pero no tienen ni webcam y no son en español. Si es que vamos a la categoría de Flight Simulator, vamos a filtrar por español a ver qué pasa. Y chicos, por favor, si hay algo que os he ignorado, que no he contestado, que no he aclarado, escribidme por redes sociales, por Discord, etcétera, etcétera. Y será un placer. Anda, mira, volvemos a volar. Uy, enseguida vuelvo. Pues este compañero no está. Aquí nos dicen que vuelan a la playa. Vamos a ver si hay alguien que no conozcamos. Ay, a ver, chilenito con gorro, qué gracioso. Uy, lo que pasa es que a este compañero tiene solo un viewer, lleva una hora en directo. No sé si se le escucha. Le hacemos raid a este compañero, le va a hacer ilusión, yo creo. Anda, mira, y además es embajador de Ibao también. Vamos a hacerle una raid a un compañero que creo además que es chileno, porque se llama Chilenito con gorro, pues como no, si no es chileno ya, apaga y vámonos. Vamos a apoyar al otro lado del charco, compañeros. Raid Chilenito con gorro. Tiene webcam. Creo que es muy joven por la apariencia que tiene. Me he equivocado. Chilenito con gorro. ¿He puesto la raid o no? Voy a poner, no he puesto nada. Chilenito con gorro. Ah, el canal de destino ha desactivado las raids. Pues joder, pues entonces nada, no le podemos hacer una raid a este chavalín. Yo creo que le iba a hacer mucha ilusión, pero si no lo tiene, pues. Pues ¿qué le vamos a hacer? Una pena. Pues volvemos. Si no, tengo ubicado a quién le vamos a hacer la raid. Que le vamos a dar un susto. ¿Os gusta? Es que no hay nadie de la comunidad para apoyar, chicos. Por eso estaba este chico, pero. Pregunta. Os pregunta para el chat. ¿Os gusta el Red Dead Redemption? Esto es un juego como de terror, ¿no? El Red Dead Redemption. A ver, yo sé que por aquí hay gente que le van el tema de pegar tiros en el Call of Duty y estas cosas. Os voy a llevar con un compañero que es canario. Es de las Canarias. Hace aviación, pasa de vez en cuando por nuestro canal y de vez en cuando se hace vuelitos. Es un encanto de tío, de persona, y es que está en directo ahora mismo con 6 espectadores y le podemos ir a dar un susto barra sorpresa. Se llama Pellegrinos y seguro que algunos le conocéis. Uy. Se llama Pellegrino. Entonces, joder, ahora me salta un anuncio. Vamos a hacerle la testículos de los caballos simulados, pero bueno, ¿qué estáis diciendo por ahí? Vamos a hacerle la raid a él, hombre. 9933. Si así le conocéis, si no le conocéis. Y bueno, a ver si. Lo que tenemos que escribirle en el chat es. Por favor, queremos que vueles un Airbus. Ponerle todos por el chat. Por favor, vuela Airbus. Mira. Por favor, vuela un Airbus. Le podéis poner esto. Bueno, Airbus igual, a lo mejor no lo pongáis en mayúsculas, no vaya a ser que el. No vaya a ser que el mod lo bloquee. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa aquí con el canal? Vamos a darle un susto al compañero, claro que sí. Vale, pues venga, os dejo con la raid. Un abrazo, chicos. En ese juego están simuladas las físicas de esa parte de los caballos. ¡Ah!
Yo es que la verdad es que de temas de gaming, a mí me sacáis de simulación de vuelo y estoy un poco perdido. A ver, de joven jugaba muchas cosas, hacía muchas historias, pero... Chicos, os dejo con Pellegrin. Un abrazo muy fuerte, gracias a las suscripciones que han sido unas cuantas hoy, a los follows. Perdonad por los problemas técnicos del directo y nos vemos mañana. No sé si haremos mañana el vuelo a Montevideo porque estamos ahí coordinando con Miguel a ver cuándo tenga horario y pueda. Y si no lo hacemos mañana, pues lo vamos informando por redes sociales, ¿vale? Venga, raid y iniciamos el raid, ahora sí. Bueno, cuando se me ponga el botón de iniciar raid, porque es que ni el botón aparece ahora, ¿qué pasa? Ahora, iniciar raid. Un abracito, chicos, hasta luego.